En este momento quiero dar la bienvenida cordial a cada una de las personas que está pudiendo escuchar, pudiendo compartir, viendo esta alegría, esta risa, este buen vivir, podemos llamarlo de esta forma, y entender también que estamos enfrente a un gran maestro chileno, formador de muchísimos, muchísimos, muchísimos trompetistas en Chile. El que no conoce a Gustavo Bosch, probablemente, si no eres trompetista y no lo conoces, porque probablemente nadie te ha dicho quién es, pero es una carrera maratónica gigante. Así Gracias. que eso, de verdad. Yo, por mi parte, quiero dejar con ustedes al maestro Gustavo Bosch, pero antes debo mencionar un par de cositas simples de trompetistas de Chile, que lo único que logramos intentar con esta instancia es generar esto, el conocernos, reírnos, generar redes y entender que todos estamos en la misma senda, todos queremos compartir, queremos aprender, queremos conocernos. De esto se trata Trompetista de Chile y de esto se trata el poder caminar juntos y entender que no somos un individuo en una isla, sino que somos todos, es así de simple. Así que eso, preguntas que tengan para el maestro, por favor, hágalas por Facebook y por el Zoom, el mensaje del Zoom. Va a ir personas del equipo trabajando y que los vamos a ir sacando al aire a medida de que puedan sumarse. Así que sin eso, sin más que decir y sin ningún preámbulo, para mí es un gusto poder entrevistar a este gran maestro. Con ustedes, Gustavo Bosch, gran maestro para todos, yo creo. Así que eso, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros todo lo que nos vas a compartir, de verdad. Gracias a ti, Diego. Un placer, un privilegio estar acá. Inmerecido, digo yo. Pero el conocerte, que nos llevamos, pero como te decía el otro día, de mil amores, admirar a la gente joven que está haciendo un trabajo maravilloso, no solamente en la trompeta, sino que en muchas cosas, como ser humano, como tú, como Gabriel, que está ahí en el equipo de trabajo detrás, ahí en París. Un placer estar acá, un privilegio. Muchísimas gracias. Sí, de verdad, o sea, yo creo que todos los que estamos desde las 5 conectados y escuchando anécdotas, historias, digno Tenemos. de un maestro, ¿cachai? O sea, yo no puedo decir muchas cosas con respecto a esto porque partimos la entrevista de una forma súper particular y por eso para mí es súper importante, ¿cachai? Estas alegrías, estas risas, ojalá todos entendiéramos esto, la música, la trompeta. Se trata de esto, compartir, enseñar, transmitir. Esto Bueno, es algo pasajero. mira, como te decía antes, yo he tenido la suerte de tocar al lado de muy buenos trompetistas, o sea, Manuel Muñoz, Rodrigo Miranda, el maestro Ricardo Barrios, y tantos otros que se me van a quedar en el tintero. Pero te puedo decir, por ejemplo, de Rodrigo, una de las cosas que aprendí, bueno, musicales, que era un tipo muy ordenado, estudioso, y en su momento tocó como le decía recién a Víctor, tocó la primera trompeta, pero sin asco, así, muy lindo, así, muy, muy dedicado. Pero él también me enseñó esa cosa del buen humor, esa cosa de que los trompetistas, y él también me lo decía del maestro Gilberto Piña, que fue uno de los primeros trompetas emblemáticos de Horacio Saavedra. Pa, pa, da, pa, da, Piña es un festival. Ah, esa trompeta era el maestro Piña, tremendo trompetista también, con el que tuve el gusto de tocar harto tiempo al lado. Entonces, eran personas que era talla y talla y talla y talla. Y un día Rodrigo, que era un tipo que analiza todo, qué sé yo, se da cuenta, me conversaba de que en realidad el Gilberto hacía eso también para mantener los nervios a bajo nivel. O sea, él y su entorno estaban todos relajados, no de que ahí viene la parte, me voy a equivocar, voy a entrar y no voy a poder entrar. No, él estaba haciendo que todo fuera grato, ¿te fijáis? Riéndose, mientras contaba los compases de espera para entrar y todo, se estaba riendo, estaba destensando el ambiente. Y eso es una cosa que yo le aprendí un poco a los viejos. De cuando también el gusto de tocar en Big Band y a veces invitar a algunos alumnos a tocar conmigo,
hago el mismo experimento, estoy talla y talla y talla, así que no se preocupen, que estén relajados, muertos de la risa. Entonces viene la cosa a tocar y están relajados, y entran relajados. De ahí la explicación un poco del buen humor. Y bueno, y otra cosa también, de que tuve un curso intensivo durante muchos años de tocar en cuánto vale el show al lado parquímetro. Entonces, cuánto vale el show, que me tuve que poner hasta medias. No, imagínate cómo no voy a tener buen humor. Al principio yo me enojaba, pero después aprendí a reírme de mí mismo. Y esa cosa en general la tienen todos los trompetistas alrededor del mundo. Lo he visto, porque como estamos metidos en un instrumento que es tan complicado y que te da tan grandes alegrías, en el fondo, dime tú que no, querido Diego, cuando va un trompetista cruzando la calle y tú lo miras y el tipo te ve que tú vas con la maleta, aunque no se conozcan, el tipo te va a saludar. Es verdad. ¿O no? Es verdad. Pero claro, pero ¿por qué hay una cosa humana ahí que te está diciendo, entienden el problema en que están metidos, te saludo? ¡Ave César! ¡Claro que sí! Oh. Este instrumento es tan maravilloso que tiene todo ese tipo de cosas. Claro. Sí, o sea, insisto, todo lo que nos transmite es algo que tenemos que aprender. Muchas personas. Esto, como dices tú, son años, años y años de, entre comillas, circo, pero está bien. Y por eso igual, yo creo que la mayoría no conoce al Gustavo Boch, como de dónde vino, por qué llegó a esto. O sea, si nos puedes contar un poquito, sí, todo. ¿Quién es Gustavo Boch? ¿A dónde nació? No sé, todo eso. Bueno, yo nací acá en Santiago. Nací en una familia con más o menos acomodada. Tuve mis luchas por ser músico, como todas las familias más o menos acomodadas, que el niño va a ser músico y bonito, pero ¿y qué otra profesión más va a tener? Entonces, ahí tuve las peleas un poquito con la familia, hasta que salí con las mías, para hacer las de Kiko y Caco como todo el mundo, para que nos vamos a meter en eso. Pero estudié trompeta en el conservatorio. Tuve la suerte de estudiar con Pastor Gutiérrez. Yo empecé el año 77, imagínate, mucho tiempo. Pero para el orgullo mío, fue el mismo año en que Maynard Ferguson sacó su disco Conquistador, donde está Rocky. Entonces, cuando entré al conservatorio, ese disco estaba saliendo. Entonces, por supuesto, Maynard Ferguson se transformó en un ídolo inmediatamente. Y bueno, yo empecé ahí en la facultad, estudié trompeta con el maestro Pastor Gutiérrez, que era un gran profesor, muy querido por todos sus alumnos, y me trató muy bien. Me dijo, mira, Gustavo, tú tienes tales facilidades, tienes esto, aprovéchala, que sí. Yo siempre fue una gran guía para mí, hasta el día de hoy lo recuerdo con mucho cariño. Y después, fue grande Pastor, podría hablar solo él un par de horas, pero bueno, sé que estamos acotados de tiempo. Después pasé a estudiar con Miguel Buller, que también fue un gran profesor, lo recuerdo con mucho cariño, y todo el tiempo que estuve en la facultad, también me rodeé de queridísimos amigos hasta el día de hoy, como Juan Carlos Urbina, Ariel Munhauser. Con Juan Carlos nos seguimos viendo hasta el día de hoy, gran trompetista. Y bueno, después de eso, no sé si quieres que te cuente cómo fue que entré a la tele o me lo salto nomás. Mira, de hecho a nivel formativo y educativo, para nosotros igual es súper importante saber cómo llegaste primero a conocer la música y cómo llegaste a conocer la trompeta. Que si bien el proceso previo a esto, ¿cachai? Es súper bueno saber esto. Ya, mira, esto fue porque a mi mamá siempre le encantó la música. Mi mamá es psicóloga y siempre le gustó la música. Mi mamá, como la gente de antes, ¿eh? Como la gente antigua, ¿sí? Mi mamá tocaba estos instrumentos españoles, castañuelas, cantaba zarzuela y todo ese tipo de cosas, que era muy dado en la gente de antes, de que aparte de una profesión cantaban o tocaban el piano y todo. Entonces, en mi casa siempre hubo música.
Entonces había un piano, yo me sentaba al piano, tocaba la quena, la quena de la quena, la quena. Sí. Entonces, y tenía buen oído, entonces sacaba músicas y cosas. Y no tenía, no sabía yo que iba a ser músico, no lo tenía dentro de mis planes. De hecho, yo quería ser arquitecto. Y la verdad es que un día yo estudiaba en el Instituto Nacional y el Mateo del curso, a pesar que en el instituto en general tiene que mantener una rendición de notas más o menos buena, pero yo no era el Mateo era un amigo mío, que un día apareció con una trompeta y apareció con una cosa que parecía un baúl así negro, así donde venía un enano muerto, porque dentro de la cuestión que parecía un féretro negro, para mí era eso. Entonces le digo, oye, ¿qué es eso? Y yo tocaba piano en mi casa. Dijo, es una trompeta. Acuérdate que hoy día en la tarde va a haber un campeonato estudiantil donde va a estar el Instituto Nacional contra este otro y todo. Y yo llevo esta trompeta para meter ruido, o sea, como una vuvuzela, ¿cachai? Entonces, a ver, déjame ver. Entonces ahí en San Diego, afuera del instituto, abre esta cosa y levanta este féretro así, y aparece una trompeta dorada que le pegó el sol encima y brilló la cosa, y te prometo que para mí fue como amor a primera vista, ¿sí? La vi, oh, y quedé así, ¿pero qué es esto? No, esto es una trompeta. Lo que pasa es que a mi papá le gusta el jazz y la compró en la casa, pero yo nunca le he tocado porque a mí no me interesa. Ese compañero se llama Nicolás Jouvet y somos amigos hasta el día de hoy. Y entonces, préstame la trompeta. Ya, déjame ir a meter ruido al estadio y cuando volvamos, yo mañana te la traigo y te la presto. Y bueno, me prestó la trompeta, me la llevé a la casa y como yo tocaba piano y todo, empecé ahí a tocar en el piano y las notas y la cosa, no coincide la nota, pero ya que esto y la cosa. La cosa es que la tuve un par de semanas y de ahí fue amor a vivir ahí. No quería ninguna otra cosa en el mundo. Es como cuando tú encuentras esto es lo que yo quiero, de aquí no me mueve nadie, no, yo aquí, la cosa, bueno. Y entonces, así es fácil. Después me prestó él unos discos de Louis Armstrong, que los dejé transparentes, tratando de sacarlo. Y así es como empecé en el mundo de la trompeta, hasta que mi mamá me compró una trompeta. En ese tiempo yo era chico, tenía 16 años, y no tenía posibilidades de yo comprarme una trompeta, entonces ella me compró una trompeta. Era una trompeta que yo la amaba mucho, pero se les tenía hoyos, se les salía el aire por todos lados, como todos empezamos. Pero yo amaba mi trompeta, entonces la parchaba, la soldaba yo mismo, qué sé yo, la limpiaba con brazos, todo ahí. Y andaba con mi trompeta. Y fui a dar examen al conservatorio y quedé. Afortunadamente quedé. Todavía me acuerdo el examen que di, toqué una escala de do, que no sabía cuál era, de oído nomás por el piano. Entonces hice una escala de do con fa sostenido, que no tiene nada que ver. Entonces me quedaron mirando los de la comisión. Además que yo llegué con mi trompeta que no tenía estuche, entonces la envolví, te juro que es cierto. La vi con una frazadita que tenía yo, que era una frazadita como de medio metro por 1 metro, así una cosa chiquitita, y ahí envolvía mi trompeta y después con un cordel, flaite, pues flaite el estuche que yo le ponía, así, y con un cordel la envolvía yo. Y más encima de esa frazadita tenía dibujado a Tom y Jerry. Entonces, cuando yo llegué a dar examen, no llegué con la trompeta en la mano, sino que dije buenas tardes, me saludó la comisión y toda la cosa. Y desenrollo mi frazada, y ya cuando sale Tom y Jerry con mi frazada y con el cordel y todo, ya están todos muertos de risa. A lo mejor por eso que he aceptado, no sé. Pero la cosa es que di examen y empecé mi estudio en la facultad. ¿Sí? Y Ya, así empecé. o sea que fuiste totalmente autodidacta antes de entrar a la facu. Sí, absolutamente. Le sacaba sonido y un poco más nomás. Y me aceptaron. Así fue de suertudo, digamos. Sí, ¿y tú te acuerdas así cómo fue enfrentarte primero a una comisión o estar frente a personas que no conocí y tocando para ellos probablemente una cuestión que igual es media desconocida para ti? ¿Te acuerdas cuál fue la sensación así? No, sí, me acuerdo.
Me hicieron obviamente tocar cosas en el piano y ahí anduve bastante bien porque tenía oído, qué sé yo. Pero no estaba nervioso, curiosamente, porque no tenía tenía esa cosa de niño todavía, que no entendía bien lo que estaba haciendo ni dónde estaba. Pues en la comisión había puros maestrazos y toda la cosa, pero yo no tenía esa conciencia del maestro, de la cosa. Entonces entré muerto de la risa y toqué lo que yo sabía nomás y listo. Claro. Caso contrario a después cuando había que pasar de curso y ya sabían lo que estaba metido, te prometo que yo era así cuando iba al liceo. Sí. Era como pa 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 así, pero ya no te juro, o sea, era terrible, terrible, terrible. Sí, pero Oye. esa vez no tuve ese problema. Sí, perfecto. O sea, comprendo totalmente y esta cuestión de no tener miedo porque no conoces a lo que vas realmente. O sea que tú Claro. ya entraste a la facu y con tu mentalidad clara, voy a ser músico, voy a ser trompetista. Sí, absolutamente. Comprendo. Pero aún así yo no lo definía como una carrera, Diego. Ya. No, porque no, jamás pensé en ganarme un peso con la trompeta. No era mi norte. Mi norte es que yo me enamoré de la trompeta. Entonces, si tú me preguntas, ¿por qué toca trompeta? Yo toco trompeta porque me gustó el sonido de la trompeta y me enamoré de la trompeta. Así de fácil. No, es que mira, resulta que los trompetistas aquí. No, no, nada, nada. Fácil y bonito. Me enamoré del sonido, como suena, y por eso le di. Así de fácil. Y nunca pensé en ganarme un peso. Me enamoré tanto que me apasioné. Entonces yo era todo el día trompeta, 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 trompeta. Llegué a estudiar 12 horas diarias. Entonces eso, pues, bueno, me hizo avanzar mucho en corto tiempo. Y por eso después de un año de tocar trompeta ya estaba tocando con Horacio Saavedra. Ya. Claro, qué brígido y bueno, en realidad para pa todos los que entienden este amor hacia algo y la dedicación que uno le dedica, es al final lo que muestra los resultados, pues, y dependiendo de cuánto le dedique, ahí están los resultados, pues lo que dices tú, en un corto tiempo avancé mucho. Sobre Obviamente todo. se debe a las 12 horas de estudio, ¿cachai? Sí, la trompeta en la parte muscular es tan importante. Entonces, claro, fue una pasión. Me apasioné y sigo apasionado. Sigo apasionado. Qué bacán. Esa fue la forma. Qué bacán y qué lindo que percibas de esa forma esto. Si bien uno ve un fierro, porque eso Claro. es, un fierro, pero Claro. lo que suena, lo que produce es otra cosa. No sé, escuchar trompetistas, no sé, en esa época tú nombrabas a Maynard y probablemente había una cantidad de trompetistas más y que... Al escucharlos te producían estas ganas de, oye, qué hermoso esto, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Sí, me producían sensaciones, olores, cosas, pero ha sido la época más linda de mi vida. O sea, y cuando vuelvo a tocar los temas que tocaba en esa época, todavía siento los olores y las sensaciones, pero era pura, pura felicidad. No importa si yo tenía un cobre o no en los bolsillos, la cosa era escuchar el sonido de mi trompeta y tocar arriba de estos artistas, copiarlos, sacarlos solos, etcétera, etcétera. No me quedaba con lo de la facultad, porque la facultad, a pesar que era muy buena, sobre todo en los ramos teóricos, para mí era poco todavía, porque de repente que la flexibilidad no está redonda, bien y todo, pero yo en la casa le daba mucho más, acá iba mucho más adelante. Eso. Sí, bueno, es bonito escuchar esto mismo, o sea, son cosas que demarcan y muestran también la formación de las personas. Nombraste referentes de trompetista, pero así, hasta el día de hoy, ¿hay alguno que sea más referente que otro? Bueno, referente chileno, después te lo puedo decir, pero referente de acá, o sea, perdón, referente de afuera, claro. Como te contaba con este amigo del Instituto Nacional, Louis Armstrong, yo empecé, lo primero que saqué en la trompeta fueron solo de Louis Armstrong, los temas enteros, pero no un pedacito, yo sacaba el long play, se llamaba en ese tiempo el Sebo. vinilo,
Completo. Completo, claro, entero. Era un trabajo así de un mes, sacando los temas hasta las pifias. Entonces, el Luis quedó grabado en mi corazón, siempre. Después, obviamente, el Maynard también trataba de sacar los temas de él. No podía, claramente, no tenía el músculo para eso. Entonces, y creo hay una anécdota que te había contado, también siendo un gran referente para mí, trataba de sacar los temas de él, y en la mitad de Rocky caía desmayado a un sofá que yo tenía, porque no me daba el cuerpo. O sea, llegaba un momento en que perdía el sentido, y como te decía el otro día, tú, nadie más que un trompetista puede entender eso. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no es cierto? A ti también, pues, Diego. Entonces, sí. Me debo haber desmayado unas 50 veces, de verdad que sí, unas 50 veces. Entonces, despertaba, el disco ya había avanzado un poquito, había avanzado 15 segundos, yo despertaba, agarraba la trompeta, ponía el disco atrás de nuevo, y otra vez, así, hasta que me fui desarrollando más musculatura, sin saber lo que estaba haciendo. Después, eso me sirvió mucho porque agarré resistencia corporal para tocar la trompeta, que también es importante. Como decía Maurice André, que lo conocemos, ¿cierto? Sí. Él le ayudaba a su papá cuando era chico, el papá era minero, entonces él le ayudaba a su papá y le llevaba la carretilla, Maurice André, cargada ahí con carbón y todo, y era un cabro chico, le llevaba la carretilla. Entonces él decía, esto a mí me sirvió mucho para la trompeta cuando yo era chico, o sea, porque desarrollé buenas espaldas y buen enganche corporal. O sea, no es una cosa que yo toque la trompeta y me caiga desmayado un tiro, no, porque tengo resistencia, la creé desde chico, como en cierta medida lo pueden tener los buzos que agarran resistencia corporal. O sea, dicho de una manera un poco más campesina, si tú le pegas un sopapo que me disculpen, no voy a decir el instrumento, pero en general cualquier instrumento le pega un sopapo en la cara, capaz que lo botes. A un trompetista no lo vas a botar. No lo vas a botar, señor, porque el trompetista es firme, es otra cosa. Siempre yo a mis alumnos o a otras personas les digo, no pelees con un trompetista, por favor, porque el trompetista es pitbull. O sea, de ahí no lo vas a sacar, claro. Esa resistencia corporal es muy importante para los trompetistas. Pero ya me estoy yendo para otro lado, así que tú me enderezas. No, o sea, es que... Pues mira, esto para mí es escuchar a un maestro, es escuchar historias, anécdotas, y realmente son las que dejan y marcan. Yo creo que todo lo que estamos escuchando entendemos eso. Y a mí me da, si te das cuenta, nosotros teníamos planificado una entrevista, pero vamos acomodándonos a lo que pasa. Y de eso se trata. Para mí es súper importante que esto fluya. Y por ejemplo, quiero cortar un poquito ahora la entrevista, así, la P, porque... Hay una cosa que me llamó mucho la atención y es el cariño que te tienen las personas. Es brígido. Mira, voy a leer algunos saludos que te dejan por Facebook. Así, esto es muy nunca lo había hecho, pero creo que es súper importante. Gonzalo Gavilán dice, mi querido profe de muchos años. Así, bueno. Mauricio Rabanal, qué gusto ver al gran Gustavo Boch. Cristian Pérez, el mejor, sin duda alguna. Sí, pues el Seba Cabezas igual, muchos cariños para el profe Gustavo. Igualmente para ti, Seba, y para el Gonza, todo. Sí. El Mauricio Ruiz, estimado amigo y maestro Gustavo Boch, un saludo grande para usted, gran maestro, gran profesor, gran persona. Un abrazo grande para ti, de Mauricio Itiari Ruiz. Muchas gracias. Sí. El Marcelito Vélez, trombonista. Qué entrevista tan bonita. Gustavo, una gran inspiración. Un tremendo abrazo para ambos desde España. Oh, mira, un abrazo a Marcelito. Marcelito Vélez, un gran trombonista. Sí, el Nico Becerra, gran profesor y persona. O sea, imagínate. Imagínate. Y por Zoom tenemos al profe Beto Campuzano, igual, saludos. Saludos. Sí, saludo para él, que lo estimo tanto también. Sí, el Cristian Infante igual, un abrazo, querido Gus. Cristiancito, qué maravilla. Sí. El
Profe Juan Carlos escribió algo, pero yo no sé, eso debe ser algo de una jerga de ustedes, así que el profe Juan Carlos te manda saludos. Dejémoslo en eso. Con Juan Carlos Urbina tenemos un idioma entre nosotros dos. Claro, que lo inventamos en la facultad ese idioma. Claro. Sí, pues sí. El profe Beto dice como dato brass, el profe Gustavo es artista Bach en Chile, es el único Bach en Chile, entonces... El Víctor Gutiérrez, el gran hijo del pastor, dice saludos, oh, Gustavo. Víctor, saludo a Víctor, que lo quiero tanto, imagínate. Sí, sí. Imagínate, te leí como 15, 20 saludos y todo es un cariño gigantesco, o sea. Es mutuo. Yo amo a todos los trompetistas que han estado conmigo, he tenido una suerte inmensa. Yo he aprendido tanto de ellos. Me han entregado tanto cariño y yo los amo a todos también. Sí, vos. Mira, los últimos que voy a leer, Tavo Dinamarca, saludo al maestro. Octavio Dinamarca se llama. Y el Antonio Novoa igual te manda saludos desde Conce. Antonio Novoa, qué maravilla. Sí, machadito. Entonces, insisto, para mí es muy grato ver que básicamente tú tienes como un rol de papá cariñoso frente a los trompetistas y a tus alumnos. Y es realmente súper rico tener esa visión, esa perspectiva. Mucho cariño hacia ti, ¿cachai? Papá, sí. Muchas gracias, Diego. Sí. ¿Cachai? Sigo como un papá trompetístico, es verdad. Sí. Sí, ¿cachai? Entonces, es grato, por eso quería saltarme esa parte de lo que habíamos ordenado los dos, pero es súper importante y sentir ese cariño de todo es impagable. Yo soy un afortunado de Dios, Diego, o sea, no sabes cuánto he aprendido de cada uno de mis alumnos y yo hago mi trabajo con mucho amor porque me raya hacer clases, me encanta hacer clases. Yo a veces me quedo dormido pensando ¿cómo podría explicarle a tal o cual alumno tal cosa para que la entienda bien? Y es una pasión también. Yo no sabía que iba a terminar haciendo clase. Se fue dando, como todo se ha ido dando en mi vida, tranquilito, por casualidad, no sé, una cosa ha llevado a la otra. Entonces, con tanta gente he tenido relación de cariño y todo, porque esto es como un entrenador de tenis y el pupilo, ¿te fijáis? Que al final se desarrolla una relación de cariño y todo. Y la alegría más grande que puede tener uno es ver que tus alumnos al final tocan la trompeta, salen tocando y son felices. Po. Logran la misma felicidad que has tenido tú. Yo he sido muy feliz tocando la trompeta. Sí, es verdad eso. Mira, lo último que te manda, siempre hablo de Godoy, saludos al profe desde Conce. Muchas gracias. El Iván Bastía, igual, mi querido maestro, un papá trompetista. Sí, maravilloso. Sí, el Iván es una gran persona. El Miguel Cañipa igual te manda saludos desde Arica, no sé si lo conoces. Un gran personaje. Gran personaje, sí, muchos gran personaje. Sí. Mira, para ya enrolarnos a lo que vamos a trabajar ahora, que fue por lo que yo te llamé y por lo que... Mi generación, entre comillas, imagínate, yo tengo 30 años y no alcanzamos a conocer. Un bebé. Fue el trabajo de la tele, que todos conocemos que en Chile, desde el año aproximadamente del 65 hasta el 2000, había trabajo en tele, trabajo para orquesta en tele. Y creo que... Si todos alguna vez han escuchado o Sábado Gigante o El Estelar del Gigante o que se llama Martes 13 o un montón de programas que hubieron en la televisión chilena copiando el espectáculo estadounidense, que entre comillas fue como hacer lo que hacía Doc Severinsen en Estados Unidos o Maynard en estos estelares. Sí, sí, tenemos nuestro representante chileno y eres tú. O sea, ahora te pido que nos cuentes un poquito cómo fue... ¿Cómo llegaste a la tele en primera instancia? Bueno, mira, dime. Se quedó pegado, Dieguito. No sé si me están escuchando o no. Sí, se escucha. Ah, ya. Se escucha todo, no se preocupe. Sí. Yo, menos mal que no eché ningún garabato. Bien.
Yo no, ya, mira, yo llegué a la tele después de estar un año en el conservatorio. Obviamente yo ya era fans de Mainer, entonces yo llevaba mi radio cassette de la época y me iba a la sala de coro de la Chile, que está en los subterráneos, y me iba a tocar música de Mainer Ferguson. Entonces, por supuesto, Buller, el profesor Buller, me seguía por las escaleras, entonces, hasta que llegaba donde estaba yo, y me daba la gran verborrea de que eso no era para el conservatorio, que ahí era solo música clásica. Entonces, que por favor guardara mi radio cassette y no siguiera tocando a Mainer Ferguson ahí en el conservatorio. Y me decía, ¿y sabes qué es lo peor de todo, Gustavo? Es que hay muchos chicos aquí que estudian trompeta y te admiran. Entonces, ellos quieren tocar Mainer Ferguson y no se preocupan de las lecciones de acá del conservatorio. Entonces, ya, yo disculpe, profe, y todo. Bueno, me hice famoso porque me gustaba la música popular. Entonces un día llegó un señor ahí al conservatorio, a la Chile, preguntando, mire, nosotros somos un grupo de música profesional y necesitamos un trompetista que toque música popular. Es difícil que usted encuentre eso acá, le dijeron, porque acá se toca solo música clásica. Pero hay un descarriado Una oveja descarriada. que le gusta la música popular. Y yo creo que tú tienes que hablar con él. Entonces le dieron mi nombre, fue por supuesto al décimo piso, a donde estaban los trompetistas, y preguntó por mí. Y me dijo, tenemos que grabar un programa de televisión, tenemos que hacer esto, la cosa y todo, e ir a un programa de Antonio Bodanovich en la noche y tocar en directo. Y entonces queremos que tú ensayes con nosotros, te pagamos tanto y todo, ¿qué te parece? Y yo, por supuesto, claro, tenía yo como 18 años. Casi cumplido los 18 años, 17 años. Y entonces ensayé con ellos y fuimos al programa de televisión. En ese programa de televisión había que hacer varias cosas: tocar trompeta en si bemol, de repente había que tocar un solo que era medio clásico, pero metido en música pop, que era con una trompeta en re. Y en ese tiempo se la pedía Juan Carlos Urbina, porque yo no tenía, y él la tenía a cargo del conservatorio. Entonces me la prestó. Y fui al programa de televisión, tocamos, y en ese programa de televisión, cuando ya iban pasando, el programa se había acabado, fue en lo que es hoy día el Teatro del Letón. Ahí fue el programa. Entonces, cuando ya iban pasando las letras en la pantalla, así que ya se estaba acabando el programa, los de la orquesta de Horacio Saavedra se acercaron a mí, dos personas, que fue él y el bajista que hablaba inglés. El grupo con que yo estaba tocando era un grupo que tenía nombre en inglés y no decían de dónde venía ninguna parte. O sea, salía el grupo y tocaba con ustedes Disco Boogie. Y salimos nosotros y tocamos unos covers y unos temas que eran propios de ellos también. Pero la verdad es que estaban muy bien tocados. Entonces pensaron que éramos un grupo norteamericano. Y pensaron que yo era un norteamericano que estaba tocando la trompeta ahí. Entonces se acerca Horacio Saavedra a preguntarme de este cabro de 17 años que estaba tocando ahí, yo en ese tiempo flaquito, con pelo largo, con todo. Entonces, y se ponen a hablar en inglés y me dicen que de dónde soy, de dónde vengo y por qué toco la trompeta así, que es tan chico y la cosa. Entonces, yo los quedo mirando con una tremenda sonrisa en el corazón y les digo, no, si yo soy chileno y estudio como a 3, 4 cuadras de aquí en el centro, y estudio con el maestro Miguel Buller y la cosa, y lanzan la carcajada y todo, pero nosotros pensábamos que eres gringo, me dicen, y toda la cosa. Y se ponen a echar la talla conmigo y toda la cosa. Bueno, y termina la conversación. El otro músico se va, porque sabe ya, el Horacio no hablaba inglés, pero al ver que yo era chileno, se va. Y Horacio de repente saca, así como en las películas, saca una tarjeta de acá, del bolsillo pequeño, y me dice, me gusta, así de rompe raja, me dice, me encantaría que tocaras en un atril en mi orquesta. Y para mí fue como sacarme el loto, así como sacarme la polla, no sé. Entonces, y me puse tan nervioso que en vez de decirle sí, yo encantado, le dije,
Ya, muchas gracias. Lo voy a pensar y yo lo llamo. Entonces el horario se rió porque yo creo que nunca nadie le había dicho eso. Entonces, pero era de puro nervio nomás que yo le dije eso. Y me fui a la casa y llegué con mi tarjetita. Y efectivamente lo pensé así de, ¿daré el ancho yo para poder sentarme en una silla ahí? Yo estaba claro que no. No iba a dar el ancho ante esos tremendos maestros que estaban ahí y todo. Pero dije, voy a ir igual, a probar suerte total. Entonces, y fui, y ahí empecé. Y obviamente yo no era un maestro como todos los que estaban ahí, pero tenía mis cosas. Entonces, pero tuve la suerte de sentarme al lado de un tremendo primer trompeta que era Gilberto Piña, que era un trompetista que leía todo a primera vista, medio tono para arriba, cuatro para arriba, dos para abajo, le daba lo mismo. Nunca le escuché una pifia y todo, y él me adoptó como su hijo trompetista. Entonces yo me senté al lado y como yo tenía buen labio, en ese entonces Horacio me dijo, mira, yo sé que tú no tienes la experiencia que hay de los viejos, le decía él. De estos viejos tú no tienes la experiencia, pero tienes buen oído y con lo que tú lees y todo, cuando tú puedas y veas que es pertinente, tú octava la primera trompeta una octava arriba de lo que está haciendo el maestro Gilberto. Entonces, ya, no es un problema. Yo en ese entonces llegaba fácilmente hasta un re, el otro re, digamos. Entonces, ya, no es un problema. Entonces tenía 3 octavas y un poco más para arriba de registro. Como estudiaba 12 horas diarias, entonces ya había desarrollado eso. Bueno, entonces venía la parte y pa, 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 para, y yo la tocaba arriba. Y me metí y todo. Y eso le encantaba a la oración. Y bueno, y no te puedo decir, ah, pero ahí yo tenía una chance, que yo esperaba que el maestro Gilberto le diera la primera vuelta al tema, y como yo tenía buen oído, lo que no podía leer todavía, me lo aprendía de memoria y a la segunda ya lo tenía. Entonces ahí me largaba yo con él. Entonces partí haciendo ese trabajo con el maestro Horacio, que Horacio fue encantador conmigo, no tengo nada que decir, fue un gran maestro, me trató siempre muy bien, todos los días de mi vida, le estoy muy agradecido porque gracias a él yo pude entrar a la televisión y ahí me afirmé, digamos, trabajé un tiempo con él, después di audición para entrar a otras orquestas, la de Miguel Zavaleta, que era la que tenía el Cuarto Ballet Show y toda la cosa, y otros programas más. Y ahí había un trompetista que tocaba al lado de Rodrigo Miranda en la orquesta de cuando salí del lado de Horacio. Había un trompetista que se llamaba Ariel Lunhauser, que tocaba con Rodrigo Miranda en la orquesta de Miguel Zavaleta, que era una orquesta también muy pudiente en ese tiempo, muchos programas, le iba muy bien y todo. Y Ariel se iba a ir a estudiar a Estados Unidos. De hecho, se fue y dejó una silla libre. Entonces ahí me ofrecieron la oportunidad a mí de ir a audicionar, a mí y a otras personas. Entonces fui a audicionar y gané, digamos, quedé aceptado. Y ahí otra vez entré a esta orquesta y ahí, bueno, de ahí ya no paré más, como en 38 años sin parar en la televisión. Pero esto es como un partido de tenis. Yo no... Tuve la suerte en esos 38 años de tocar al lado de gente muy importante, acompañar a gente muy importante y todo. Pero siempre es como un partido de tenis. No importa si tú eres muy bueno, muy malo y todo. Siempre que estás ahí, estás defendiendo el partido. Siempre, siempre. O sea, porque si juegas un mal partido, tu ranking empieza a bajar y bueno, o sea, nadie te va a decir, no, quédate aquí nomás y todo. No. Siempre, siempre, siempre tienes que estar estudiando y estudiando y estudiando para hacer un partido más o menos digno. Entonces, ahí no hay pituto que va de todo. Puede que tú le caigas bien a las personas, y buena onda, buen trato, qué sé yo, pero siéntate y toca, eso es lo que al final vale. O sea, además, si eres una persona buena onda y todo, y además tocas, aceptable, eso es lo que vale. Entonces, siempre estás dando examen en la televisión. Me imagino que como tus compañeros y como tú también en la parte clásica, si están en una orquesta clásica hoy día y una actuación, es como ir a dar un examen.
O sea, claramente vaya a tocar y vaya a dar examen. O sea, lo que conversábamos hace un rato. Si se equivoca el trompetista, la orquesta se cae pero a pedazos. O sea, el trompetista es la persona más expuesta de la orquesta. Se puede equivocar un violín, un piano y todo, y no va a ser tan terrible. Pero un gallinazo así, con una trompeta para adelante, así, no, no, es imperdonable. Es como, bueno, lo hablábamos recién, pues, lo que hiciste tú es imperdonable. A mí ahora me nace, bueno, se me pasó a preguntarte antes de, voy a retroceder un poquito nomás, solamente como a preguntar pa afirmar algo que pienso en mi cabeza. O sea, tú cuando estuviste en el conservatorio, tocaste Haydn, tocaste Hummel, tocaste Neruda, tocaste todas esas cuestiones. No alcancé a tocar todo eso. No, Ya. yo en esos tiempos, o sea, los toqué, pero los toqué en mi casa. No, no tenía yo el compromiso de ir al conservatorio y tocar así todas las piezas, no, una que otra sí, pero todas no. No, no, no llegué a los cursos superiores. Yo no me licencié en el conservatorio. Perfecto, No. perfecto. Ya. Y lo otro, si ya conocías una audición, entre comillas, como en el clásico, donde tú llegas, te paras frente a una comisión, te hacen tocar ejercicio técnico, te hacen tocar alguna parte de alguna obra, ¿cómo es la audición que te hacían para postular un puesto en orquesta de televisión? ¿Qué te hacían tocar? Bueno, para mí es una duda así existencial casi porque conozco las actuales para música popular y hay como un manual, un libro de extractos de piezas populares para poder postular, ¿cachai? Entonces, ¿cómo era en esa época? Sí, en esa época lo que a mí me tocó fue que en general estaba la orquesta, ponte tú, ensayando para unos temas de orquesta de chicos. En esa oportunidad me acuerdo de lo que te conté recién, eran unos temas de Chick Corea y de otros grandes, Herbie Hancock, qué sé yo, que eran más o menos algunas cosas medio complicaditas y todo. Y entonces estaba el brass iba a 1000. Entonces tú tenías que sentarte en la silla, estaba la partitura puesta ahí, de este y de otros temas varios, digamos. Y entonces se ensayaba y veían cómo andabas tú en el ensayo, cómo te ibas a cómo iba a ser tu desempeño tocando esa partitura. Y eso era, y ya está. Y afortunadamente me pude sentar y las toqué aceptable al parecer porque me dijeron, ok, estás aceptado, ven tal día a probarte tu vestuario y todo, que vamos a empezar para él. Pero obviamente era muy. Ahí sí que yo me ponía un poquito nervioso, porque era. Pero lo hice bien. Pero era. No es que te tuvieras que tocar destapado ya. Ahora, toda la orquesta callado que va a tocar Gustavo solo. No, 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 no. Tú tocabas dentro del brass, pero se notaba inmediatamente si lo estaba haciendo bien, ¿no? De hecho, el director de orquesta estaba parado a medio metro mío, escuchando Claro. al frente de lo que estaba tocando. Entonces, si veían que tú podías leer, que tu sonido era lo que ellos querían, el registro, si habías podido leer la partitura a primera vista, qué sé yo, todo eso, todo ese tipo de cosas, cómo era tu técnica, cómo jugaste el partido, digamos. Se notaba claramente el tiro, tú lo sabes, pues digo, si uno, hasta en una cumbia llega un trompetista que no le pega mucho, se nota el tiro, si no. Y al parecer lo hice más o menos bien, entonces quedé aceptado y así me fui ganando mis trabajos, pues, primero audicionando. Primero había una buena onda, porque yo siempre he tenido buena onda con todo el mundo, gracias a Dios, pero al momento de tocar, de ahí donde tienes, como te digo, que defender el partido. O sea, la buena onda se acaba cuando te cuentan 3-4. En la televisión siempre hay un ambiente muy relajado, muy entretenido, muy buena onda. Y ese ambiente llega hasta cuando te cuentan 3-4. Cuando se cuenta 3-4, se acabó la cosa y tenés que tocar concentrado, etcétera, etcétera. Que también es muy, muy, muy bonito. Está igual es una presión gigantesca audicionar de esta forma, pues es horrible porque tantos compañeros mirándote, tanto el director mirándote, están todos con la atención. Se me cortó otra vez, mi querido Diego, pero parece, no sé si se me escucha o no. Sí, te escuchamos. Ya.
Escuchamos, Gustavo, una vez tocaron Give It One de Ferguson con Sabaleta, ¿te acuerdas de eso? Ah, sí, pues, ¿cómo olvidarlo? Estaba muerto de miedo. Claro. Sí, de hecho, yo te iba a hacer la misma acotación que hizo el Chili de decirte el tema que tocaron. Disculpen mi internet, pero es, adivinen qué internet es el que tengo en mi casa. Todos sabemos qué internet es. La está haciendo No, así, fantástico, fantástico. preocupes, sí. Sí, bueno, hemos tenido la suerte de tocar muy bonitos temas en la televisión y todo, sí, muy bonito, muy entretenido. Bueno, espero que todos cachen. No sé si todos conocen el tema que nombró el Chili, que tocaron ustedes, pero mira, para que escuchen nomás. Y todos lo van a conocer al toque. Ya, con esa introducción no queremos más. Muchas gracias. Pero es increíble que hay, entráis en llamas al toque. Entonces, igual es súper brígido preparar estos temas y para tocarlos en vivo, porque al final esta es la magia de tocar en televisión, que creo que es lo que a la mayoría no pudimos vivirlo. Tocar en vivo y fuiste, te equivocaste y te equivocaste. Sí. Lo que vuelvo a insistir, mi querido Diego, que yo tuve la suerte de tocar al lado de trompetistas muy buenos, y uno de ellos fue Manuel Muñoz. O sea, es como, mira, es como si nosotros fuéramos pintores. Yo tuve la suerte de tocar con Dalí, con este otro, que sí, con todos los buenos. Entonces aprendí mucho de ellos, ¿te fijas? Echando la talla, tocando al lado, escuchando su sonido, verlos cuando están apretados, cuando les está tocando, cuando les cuesta algo, cuando están haciendo esto otro, igual lo hacen genial. Y uno de esos trompetistas, aparte de Rodrigo, que te decía hace un rato atrás, fue Manuel Muñoz, que es un trompetista maravilloso, maravilloso. Hoy día sigue tocando muy bien la trompeta, pero en sus tiempos mozos, no tan mozos, porque yo lo conocí ya cuando estaba más o menos grande, pero todavía estaba bien entero, no había tenido los problemas de salud que ha tenido. Yo me sentía con orejas de burro al lado de él. O sea, me sentía casi tonto. Yo decía, pero ¿cómo es posible que este señor le cuenten tres, cuatro y sea capaz de tocar una cosa a primera vista sin ni una falta, afinado de la Ahora se fue el profe Gustavo. Sí. A lo mejor también tiene aquel compañía fantástica. ¿Ahí, Ah, Gustavo? sí, ¿Está parece que bien? sí. ¿Aló? ¿Aló? Ahora Ahora sí. volviste. En llamas, estás en Ya. llamas. Ya. On fire, ya. No sé hasta dónde se me escuchó. No, estaba contando básicamente lo de Manuel, que Manuel es. Muñoz, tremendo trompetista, entonces fue una influencia tremenda sobre mí. ¿Te fijas? Entonces, ellos de alguna forma marcaron una pauta tremenda de que en la televisión había que sentarse y tocar. Entonces, básicamente nosotros fuimos sin querer, yo, Pepe Vergara, que es otro gran trompetista, fuimos alumnos de ellos sin serlo, pero aprendimos tanto de personas como él y todo. Entonces, era tan grande el nivel que tenían. Yo me acuerdo que, ponte tú una vez, Valentín Trujillo, de repente el guitarrista se enredó un poco, ¿sí? En una parte, pero un poquito nomás. Y Valentín se paró, que Valentín es un amor de persona, tú lo sabrás, y se para Valentín arriba del piano y le dice, y estaba enredado, pero una cosita así, de un minuto nomás, que se enredó con la parte y le dice Valentín, y delante de toda la orquesta, ¿se la puede o no se la puede, maestro? Así, o sea, porque detrás de la inmensa y maravillosa persona que es él, que yo, todos los músicos en Chile lo amamos, entonces, ese era el nivel, o sea, ¿cómo? No la puede tocar, no, casi no coincido que usted no la puede tocar. Entonces, le preguntó delante de todo así.
¿se la puede o no se la puede? O sea, en una actitud, porque si no se la puede, díganos al tiro porque llamamos a otro, pero ahora, no podemos esperar en el programa que usted esté estudiando la parte, ¿se fija? Entonces, ese era el nivel. Y yo no me estoy mandando las partes, porque de ese nivel yo creo que, Diego, yo era el más bajo. Porque ellos tenían un nivel que yo no lo he visto nunca más, de ese nivel. O sea, claramente yo era el más bajo. ¿Okay? Igual, todo esto lo que dices tú tiene que ver con el training, con estar tocando, estar activamente leyendo. O sea, yo me imagino, hablamos con el Víctor acerca de cómo era el training de tocar en crucero. Y yo me imagino que tiene que ser algo muy similar para tocar en la tele. O sea, el training de estar leyendo, tocando, y que vamos arriba a 3 funciones diarias, y así va, y ensayo en la mañana, y darle. Sí, sí, bueno, ellos tocaban mucho, porque Manuel Muñoz tocaba todo el día. O sea, y bueno, y uno también, o sea, yo también. Y más encima, Chili Willy estará de acuerdo conmigo que tocó mucho con nosotros en los Andes Big Band, fue un gran compañero, bueno, querido, queridísimo el Chili por todos nosotros también. Entonces, y admirado también, porque suena tan lindo su trompeta. Entonces, bueno, la cosa es que cuando yo estaba en los Andes Big Band, que fue una orquesta que hice el año 93, también eso te daba un training tremendo, porque ensayar todas las semanas con una Big Band, aparte de todo lo que tú grababas, tocabas en programas de tele y todo, el hecho de estar tocando, tratar de tocar temas de Ferguson en la Big Band, o tocar este otro tema y todo, y ir mejorando el nivel y todo, te mantenían un training tremendo. Entonces tú llegabas a la tele a tocar, y tocabas bien, porque venías cayendo del otro training de Big Band, entonces andabas re bien. O sea, y es un training que también, así como tú lo ganas, también lo pierdes, igual que un partido de tenis. O sea, si tú me pones a tocar en la tele ahora, no, gracias, porque no estoy en training como para hacer eso. ¿Te fijas? O sea, no, hay que estar en training. Pues. Mira, el Chile manda el dato, ¿verdad? Que en esa época tú ocupabas 1C Bach. Sí, ocupaba 1C Bach, sí. Brutal, po, brutal. ¿Qué puedo decir? Pues, lo hablamos la otra vez con... Igual, todo esto da una sonoridad, un color diferente. Boquillas grandes, habitualmente... Todos deben decir, no, es difícil la cuestión, pero daba un sonido característico, vale, peculiar. Podéis soplarla y la cuestión suena, ¿caché? Sí, ventajas, sí, de una boquilla, sí, grande. Bueno, mira, yo en ese aspecto no tengo... a mí actualmente me gusta mucho la 3C, porque es un tamaño intermedio, pero en general no tengo ninguna predilección. El que quiera tocar con boquillas chicas o grandes, que se sienta cómodo. Yo mismo he ido desde la más grande hasta la más chica y he vuelto, y ahí lo que mi alma quiera, la verdad, ¿eh? O sea, no, como tú bien me decías, Diego, aprendí que los micrófonos se pueden ecualizar también. Claro, así de simple. Es una búsqueda. No así, claro, no así en la música clásica, que hay frito, ahí tenés que tener tu sonido y tu cosa ahí como es, ¿no? Sí, y va en la comodidad. Yo igual hace 2 o 3 años atrás tocaba con 1C, igual en Sonora, y mi grupillo tiene la fantástica idea de hacer su show, y el último tema parte en un fa sobre agudo. Ah, no. Anda a pegarle un fa sobre agudo en el último tema. Yo lo puedo hacer, pero descubrí que después de 2 o 3 shows hacer eso, claro, no, el desgaste no vale la pena. No. No, no vale la pena, no es necesario, es innecesario. Uno no, tiene que adecuar la boquilla para el trabajo que vas a hacer. Sí. A menos que seas un negro y tengas un labio así como de 4 centímetros. Así, ¿no? Claro. Totalmente, pues totalmente. Y cada, bueno, ahí la fisionomía manda. A la fisionomía hay que hacerle caso. Tu cuerpo manda. Sí. Bueno, ha nombrado mucho a Manuel Muñoz. Sí. Ha nombrado al Pepe. Sí. Tremendo. ¿Eh? La otra vez hablábamos de cuando estuviste en Big Band, pero en tele. Ah, sí. Compañeros que realmente te marcaron, y cuál ha sido como te podría decir, lo más difícil que has hecho en tele. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó trabajar y hacer en tele? No, lo tengo clarísimo y no hace tanto tiempo atrás.
Fíjate que no es lo más grato, porque han habido muchos programas maravillosos donde toca tres, cuatro notas y la orquesta suena maravillosa y uno se va en la casa así feliz y toda la cosa. Pero de hacer un esfuerzo medio sobrehumano, aparte de esa vez que te conté fuera de la entrevista de que todos los directores de orquesta quisieron tocar conmigo en la Teletón, entonces me hice como 6 turnos y eso equivalía a estar un día entero tocando. Y entonces se iba la orquesta completa y llegaba la otra orquesta y quedaba una silla nomás con un perico del medio y era yo. Y casi me desmayé, por supuesto, soplando tantas horas y ya estaba cansado, y etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, lo que ha sido más duro fue un programa que se llamaba No te olvides de la canción, que lo hicimos con Carlos Salazar. Carlitos Salazar, era el papá del gran músico. Carlitos es baterista. Sí, y él estaba en un programa en la tele que se llamaba No te olvides de la canción, que era como un karaoke. Entonces, en ese karaoke, resulta que tú tenías una lista aproximadamente por programa. Nosotros hacíamos 5 programas, imagínate, hacíamos 5 a la semana. Por programa teníamos una lista como de 1.400 temas. Es de no creerlo. Entonces, en esa lista había una cosa computacional, es decir, estaba el concursante ahí y decía: ¿qué categoría quiere usted? Ah, yo quiero categoría tango o categoría pop o lo que sea. Entonces, ya, quiero pop. Entonces, abría una pantalla así con sonidos y luces en la tele, así en directo. Sí. Decía, en categoría pop tenemos a Salo Reyes, tenemos a este otro, tenemos al de acá, tenemos a Luis Miguel, y generalmente, ¡ah, quiero Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Ah! Y cambiaba la pantalla así, y decían, ¿cuándo calienta el sol? ¿Qué nivel de mujer? ¡Ah, quiero qué nivel de mujer! Y entonces, cuando decían eso, nosotros no teníamos partitura, teníamos un atril que era una pantalla nomás, una pantalla sí, como de televisión, y en la pantalla de televisión aparecía la partitura de qué nivel de mujer, con todos los instrumentos escritos en do, todos los instrumentos, todo escrito en do, o sea, no en si bemol, en do, y contaban nomás, po. 3, 4, y el otro gallo adelante bailando. Para la letra, ¿no? Esperando para poder entrar. Y nosotros sacándonos la mugre así, tratando, quedamos con los ojos cuadrados así. De repente, el Andresito Pérez, que tocaba el saxofón al lado mío, el tenor, sí, de repente quedaba con las manos así, él al lado mío, y me decía: no alcancé a ver ni la armadura, compadre. O sea, era un estrés tremendo, tremendo. Y obviamente, imagínate el estrés para mí, que era la única trompeta, entonces si yo me equivocaba, uy, chuta, pero se escuchaba hasta la pared así, pero entonces ahí, así estábamos todo el día grabando, entonces no había oportunidad. ¿Para qué vayas a ensayar 3 temas si hay 1.400? No tiene sentido. Entonces era sin ensayo y todo en dos. Y no, era así, onda, quiero tal tema. Ese es el programa más estresante en el que yo he trabajado. Tanto que incluso de puro nervio se me cayó un poquito el ojo. O sea, después tuve que recuperarlo. Sí, fue terrible, terrible. Ah, pero debo añadir una cosa. Que el director de ese programa se le ocurrió la brillante idea: oye, pero este programa es un programa que viene de afuera, de Europa. Y nosotros lo estamos copiando acá. Entonces va una vez a la semana. Entonces son muchos, muchos temas, pero tienen una semana entera para ensayar, por último ensayar 200 temas, aunque sea. Entonces ya uno que otro tema te irá a tocar y salvar y por aquí y por allá. Pero entonces él tuvo la gran idea, dijo: chiquillo, este programa está tan bueno que hagámoslo todos los días. ¿Ah?
aquí lo vamos a hacer una vez a la semana, hagámoslo todos los días que seas. Y ahí nos dejó sin ninguna posibilidad. No se puede ensayar nomás. Así que el que pueda, bueno. Agárrate eso, como pueda. Sí, eso es lo más interesante que yo he tocado. Oye, agárrate como pueda. Mira, el Chili pregunta si lo hiciste transportando o con trompeta en dos. De las dos formas. Porque al principio no tenía trompeta en dos, entonces me tenía que quebrar el cacumen. Y ya estaba demasiado estresado y me conseguí una trompeta en dos, porque si no ya me iba a quedar sin ojo ya. Pues. No, horrible. Igual claro. Es súper bueno para los músicos entender esta cuestión de transportar. Es maravilloso. Te abre otro espectro. Es una cuestión totalmente diferente. Yo sé que en clásico sí. Nosotros lo vemos harto. Que transportar para re, para do, para la... Sí. Hay que transportar siempre todo hay que transportarlo, pero... A mí no me gusta. No, es que hay personas que le resulta muy fácil. Sí. He estado sentado al lado de personas que llegan a la cuestión, la leen de una, y uno así en la cabeza sudando de una forma, y es horrible. Oye, yo me imagino la presión, oye, el programa de miércoles, así, con todas sus letras. Era tremendo el programa, tremendo. Claro, sí. Que nos pagaban una tarifa maravillosa en todo caso. Ya, sí. Valía la pena entre comillas. Nos pagaban como artistas internacionales, sí. Ya, por lo menos por ese lado era sí. Bueno. ¿Y tus compañeros de fila eran al Andrés? ¿Y quién más era el trombón? Andrés Pérez y era Bernardo Lagos. El Lama. Éramos tres nomás. Sí, pues trío americano, pues sí, estás diciendo el programa de una forma americana, todo trío americano. Y, oye, pregunta así también, extra. A ver, tú, ya dijimos, yo voy a insistir mucho con tus trompetistas, compañeros de fila, porque sí. Lo que tú me cuentas y lo que me haces entender, que básicamente ellos fueron tu escuela. Y llamemos a los viejos, y quizás a los nuevos puede ser. ¿Quién, por ejemplo, de tu generación? Está el Pepe. ¿Y quién más? Sí. ¿Quién más es de tu generación? Profe Juan Carlos. Sí, pero Juan Carlos no se dedicó a lo popular, a pesar que él toca muy bien popular, no es su especialidad, pero tuve la suerte de tocar con él a tres trompetas, cuando tocaba Sebastián Jordán, Juan Carlos Urbina y yo tocábamos, éramos los trompetistas que tocábamos en un programa de televisión que se llamaba El Baile. El Baile de TV. Y ahí sí. Tocábamos todas en vivo. Estábamos en vivo como a las 12 de la noche tocando ahí las cosas y todo. Y también era bastante exigente. Me acuerdo una vez que estábamos tocando un medley de John Williams. Y vieron las galaxias y tanta, 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 y todas las cosas ahí, todo. Pam, pam, para, y todas las cosas. Y después venía otra cosa y todo, para, popi, para, todo. Y de repente, uno de nosotros tres se vició un poco, ¿eh? Un poquito, y el director paró la cuestión. Entonces, a ver qué está pasando ahí en la trompeta. Entonces, y era la primera vuelta. Entonces, y le digo, maestro, disculpe, que sí, una cosita que no entendimos aquí en la parte, pero por favor, le quisiera hacer una salvedad con todo respeto, maestro, le digo yo. Fíjense que cuando John Williams grabó esto, o lo hizo, al menos le pegó un ensayado. Usted está reparando la primera vuelta que le estamos dando, y ellos le tienen que haber dado por lo menos 10 vueltas antes de grabarlo, porque no nos da una chance. Y ahí se largó a reír, y me dijo, tienes toda la razón, estoy siendo más exigente que John Williams. Entonces, y ahí tocaba yo con el gran Juan Carlos Urbina, que es una tremenda persona, y tremendo trompetista. También toqué ahí con se me olvidó uno que está haciendo de luthier ahora, Jaime Navarrete, tremendo trompetista también. Tío Pelado. Sí, tío Pelado le dice. Ah, quedó pelado. Quedó pelado, está pelado seguro. Bueno, yo también, así que seríamos dos. Entonces, ahí estuvimos con Jaime también y con Sebastián Jordán, grandes trompetistas ellos, que... Y también he aprendido mucho de ellos. De Sebastián Jordeño he aprendido un kilo. O sea, con Jaime no he tocado mucho, pero somos grandes amigos y toqué ahí más que nada en el programa, ¿no? Y una vez con Juan Azúa, pero nada más.
pero sí somos grandes colegas y todo. Con Juan Carlos Urbina somos compañeros desde chicos, desde los 16 años, entonces lo conozco al revés y al derecho, y es maravilloso, he aprendido mucho de él. Tengo una anécdota con él. Fíjate que cuando yo entré al conservatorio, justo había él estaba unos cursos arriba que yo, el trompeta. Entonces había un acto, y yo entré al conservatorio, fui el primer día a clase, y resulta que él estaba tocando en ese acto. Y yo ya estaba dentro del conservatorio, había sido aceptado, y todo, y estaba empezando mi carrera. Y entonces lo escucho tocar a él, y te prometo que es cierto, Diego, pero esto no es una como una anécdota, ah, mira, una cuestión para contar entretenida en la entrevista. No, es verdad. Esto a mí me pasó. Entonces, le escuché las cuatro primeras notas, y yo dije, ¿cómo le digo? Porque yo era un cabro chico. ¿Cómo le digo a mi mamá que yo ya no quiero esto? ¿Cómo le digo que yo no voy a ser capaz de tener ese sonido tan hermoso que tiene este gallo? Yo yo no sabía que la trompeta sonaba así de lindo. No voy a poder. Entonces, mi única preocupación era llegar a la casa y decirle, mamá, no voy a poder, no voy a poder. O sea, yo no. Y llegué a la casa y por suerte dije, a ver, voy a probar, pero no creo que yo pueda tener ese sonido. No. Y probé unos días y seguí toda la cosa y me empecé a firmar de a poco y todo. Pero Juan Carlos Urbina casi fue culpable de que yo me fuera para la casa absolutamente por el sonido tremendo que tenía ya desde chico. Bueno, y el otro trompetista que estaba con nosotros era Sebastián Jordán, a quien también admiro profundamente. Y cuando tuve la suerte de ser de primer trompeta de Joe Vasconcelos, cuando Joe se hizo famoso y salió en el Festival de Viña, así. Tú tocaste para el vivo, ¿cierto? No, sí y no, mira. El vivo se hizo con una actuación que hicieron en el Teatro Chile. En el Estadio Chile, sí, me parece. En el Estadio Chile, donde los chiquillos hicieron una actuación muy buena y Joe Vasconcelos ya venía hacia arriba, su música maravillosa. ¿No? Y después le pegaron su arregladita en estudio de grabación a esa grabación. Claro. Entonces los vientos se pegaron una pinchada, porque a veces quedan cositas en vivo que no. Entonces lo arreglaron ahí y dejaron un disco bien bonito. Y ese disco pegó. Entonces, como pegó y le fue re bien, Joe Vasconcelos dijo, ahora me contrataron para ir a Viña, me pagan a tremendo billetón, y me contratan como artista internacional, yo voy para allá y todo, pero una banda, quiero una banda que suene como el disco. No es llegar y sonar como el disco. Entonces, nos empezó a contratar de uno por uno. Contrataron parte en el bajo, que es un monstruo, ¿sí? Contrataron a todos los que estaban en esa banda. Sí. Y gracias a Dios me llamaron a mí también y me dicen, mira, tenemos que reproducir este disco que suene igual, pero en vivo. Y arriba de Viña del Mar. ¿Cuánto sería su tarifa, maestro? Entonces yo le dije, tanto. Ok, estamos aceptados. ¿Qué más vale la fila? Le digo yo, va tal y tal. Ah, perfecto, y toda la cosa y todo. Iba Sebastián Jordán, Raúl López en el saxo y Ricardo Flores en el trombón. Gran trombón. Entonces, ya, perfecto, éramos cuatro vientos, empezamos a ensayar y fuimos y tocamos en Viña, nos vestimos de blanco y salimos ahí, y ahí fue ya el gran reventón del show, que sale la banda y toca todos estos discos, que todo el disco en vivo y todo lo que... Y nosotros estábamos contratados para saber nomás. Era un contrato así, freelance, así, onda, ¿te fijas? Onda, a la vez, necesitamos músicos de estudio de grabación que vayan y toquen la cuestión como es. Y así fue, y fuimos, tocamos y todo, y después de haber hecho ese show, mucho después, nos dijeron, chiquillos, quisiéramos que esto siga y sigan con nosotros. Y ahí seguimos con Joe, y ya nos transformamos en la banda de Joe, y seguimos de ahí para adelante, viajamos por el mundo, por acá, varios lados del mundo y todo, y nos fue muy bien, lo pasamos muy bien. Y entonces ahí, ya que éramos amigos con Sebastián Jordán, ahí ya nos hicimos hermanos de sangre. O sea,
en los hoteles afuera dormíamos en la misma pieza, estudiábamos todo el día juntos, y era tanto lo que nos gustaba estudiar, que a veces, tú no me vas a creer esto, pero a veces eran las 4 de la mañana, y el director que era el pianista, más el Galvez, a veces Sebastián y yo, nos pedíamos un salón de esos eventos en los hoteles, sí. A las 4 de la mañana estábamos estudiando, hasta las 6 de la mañana, y de ahí nos íbamos a acostar, y no aquí en Chile, sino que afuera, en República Dominicana, aquí en Chile también lo hacíamos y todo, porque era nuestra pasión estudiar y que ojalá la banda sonara, pero espectacular. ¿Cachai? Sí. Y eso era para nosotros, entonces arriba de la banda había un compañerismo y eran pura risa, porque contaban 3-4 y la cosa sonaba sola, ¿te fijas? Entonces con Sebastián Jordán, yo creo que le aporté bastante desde mi punto de vista como trompetista, tanto como él me aportó a mí. Yo creo que los dos aprendimos de los dos y ese es un tremendo monstruo. Uf, no es una persona maravillosa. Sí. Yo, en esa banda hasta el día de hoy nos amamos todos. Claro. Sí, ese disco, si mal no sé, lo produjo musicalmente el Pedro Melo y... Sí. ¿Cierto? Sí. Él fue el Pedro. Y sí. Dato Brass, este ha sido el disco en la historia más pirateado. Ah, sí. Para que tú sea, el disco más pirateado de la historia en la música chilena, por lo menos. Así que sí. Imagínate por qué el legado que dejaron ustedes es gigantesco, ¿cachai? Y así de simple. Es brígido, o sea, yo cuando el Pedro Melo nos produjo el último disco de Sonora y ahí conversamos harto del tema. El Pedro Melo es una tremenda persona, algún día me gustaría poderlo entrevistar igual y conocerlo. Es un loco así, pero al máximo. Es un músico que sabe mucho, muy fino él. Un músico que sabe mucho, muy musicalmente muy fino, gran persona. Toca tan lindo. Sí. Toca tan. Están en multiinstrumentistas, sí, bacanísimo. Yendo hacia atrás, ahí con Sebastián Jordán también se transformó en un referente actual para mí. Sí. Es que el Seba es frío, igual lo entrevisté hace 2 meses, acá mismo. Y nos contaba cosas similares, ¿cachai? O sea, la importancia de tu compañero, de tu fila, de tu banda, es tan importante para el músico y reafirma tantas cosas que uno piensa que realmente hace que esto camine solo. Y eso es. Motiva a que tú te estudies, motiva a que seas, quieras siempre ser el mejor, que llegas con tu banda y sea un cañonazo, así. Es todo un atado de cosas. Sí, solamente me gustaría hacer una salvedad, con todo el respeto del mundo, mi querido Dieguito. Yo he aprendido de todos, de los buenos, de los malos, de los que son iguales a mí, de los que no, a todos, o sea, de todos he aprendido y he tenido la suerte de tocar, vuelvo a repetir, con muy buenos trompetistas. Yo te he nombrado a los que están considerados maestros por la edad, porque son más grandes que yo de edad, ¿no? Pero mismos compañeros míos me han dejado con la boca abierta. Yo también, el mismo Chili Willy, una vez lo escuché tocar y quedé con la boca abierta, qué sonido tan bonito, o sea, qué maravilla, nunca se lo había dicho. Entonces, pero claro, pero uno aprende también de muchos de los compañeros, ¿cachai? La suerte que tiene de tocar con gente tan bonita en su instrumento y bonito como persona y todo. Es un compartir, es un dar, recibir en buena onda. Y me gustaría hacer una salvedad. Yo, de hecho, no, obviamente no lo soy y nunca he tratado de ser el mejor. Nunca. Ni trataré. Lo único que trato de ser lo mejor que puedo. Porque eso de tratar de ser el mejor, eso es una trampa tremenda. O sea, eso no es la realidad. No existe el mejor. Yo puedo ser un bodrio de trompetista para alguien porque no le gusto y muy bueno para otro. No existe el mejor, la verdad. Yo trato de ser lo mejor que puedo. Y eso nada más. El único alcance que quisiera decir, nada más. Sí, eso es súper bueno entenderlo para las generaciones venideras también.
que pueden haber personas que tocan muy bien, pero realmente a mí no me gusta y no quiere decir que porque a mí no me guste no sea bueno. Simplemente son realidades diferentes, visiones diferentes, enseñanzas diferentes. Todos nos crecemos diferentes, realidades de vida y hay un camino muy largo para recorrer. Y así es simple. Exactamente, sí. Sí. Además que Mira. perdón, perdón, Sí, dime. no, si era para cerrar, pero si tú quieres decir algo, puedes decirlo. Una de las cosas que yo aprendí, una de las cosas que más me ponía nervioso al principio era mi ego. Cuando hice pedazo mi ego, lo hice añicos así y lo tiré a la basura, ahí ya no me puse nervioso, porque no trataba de ser el mejor, ¿te fijas? Ya no importaba qué es lo que iba a pensar el que estaba adelante. Cuando entendí eso, ahí me empezó a ir mucho mejor y empecé a sonar mejor y sin tiritón, porque ya no me ponía nervioso porque el ego no me pasaba malas jugadas. Pues cuando tú empiezas a luchar con tu ego, al principio yo decía, hoy te prendí en la cámara de la televisión, me va a escuchar mi compadre acá, me va a escuchar este otro acá, y todo, y me empezaba a poner nervioso. Ahora no me importa, no me importa el que me escuche, el que no me escuche, yo toco para mí, porque yo estoy contento, nada más. Y Vamos. lo que sí, soy el peor juez conmigo mismo, cuando yo voy y me pifio y llego a la casa y me hago así con un cuchillo, o sea, feliz, cómo te pifiaste ahí y toda la cosa. Eso sí, todavía, todavía. Pero Yo en general disfruto tocando, disfruto tocando. pasarla bien y ser uno es el mejor crítico de uno. Así de Claro. simple, creo y yo creo lo mismo. Siempre pasa, siempre la vendiste en esa nota y oh, llegáis a la Claro. casa, te torturáis de una forma, pero es una cuestión muy, Sí. muy normal. Es parte de Yo, la acción. sí, es parte de. Yo quiero preguntarte ahora, después de, obviamente, todos entendimos que tú eres lead por algo, pero Gracias. hablábamos acerca de el rol de la improvisación versus el lead. Sí. Entonces, ¿cómo la asumiste tú? ¿Cómo asumiste tú este desafío que muchas veces me dijiste que no preferiste no perfeccionarte tanto y hacerle entender, obviamente, qué es lo que pasa en las bandas profesionales, que el lead es la persona que lidera y llega a las notas y está ahí, pero el rol del improvisador es de otra De otro, persona. el de otra persona, sí. O sea, hay obviamente trompetistas que pueden hacer todo y súper bien por ello. Yo lo puedo hacer, puedo improvisar y puedo tocar, pero a mí me llama la atención tocar un buen lead y estar tranquilo, anda, no, déjame tranquilo al solo, no, o sea, no me tires el solo, déjame a mí, no me muevas de acá. O sea, que solo lo haga otra persona. Ahora, que mis solos son maravillosos, no puedo hacer solo. Pero hay una persona, como te decía, que es Sebastián Holbán, que hace, o sea, si él hace solos mejor que yo, ¿por qué yo voy a hacer un solo y decir, no, el solo es mío, déjamelo a mí? No, hagamos que si la banda suena bien, todos ganamos. ¿Te fijas? No hay para qué hacer comilón. O sea, si él hace unos solos maravillosos, haz el solo tú. Si yo tengo más experiencia en tocar lead, bueno, lo toco yo. Pero no es porque yo soy más capo o tú eres más capo. Me da lo mismo, la verdad. Me da lo mismo. Hay oportunidades, o sea, yo partí siendo, cuando tocaba en el Canal 11, porque tú con Rodrigo, los solos los hacía yo y el lead era Rodrigo. Yo creo que cada cosa en su cada cual. Hay una mala. Bueno, aparte que siempre van a haber cosas mejores que otras en cada trompetista, no somos todos iguales, no somos súper improvisadores y súper lead trumpet todos y todo. Aunque haya un súper lead trumpet, apuesto que el que está al lado hace mejores solo que ese lead trumpet y todo, y etcétera, somos todos iguales. Claro que en Estados Unidos hay un nivel bastante parejo, en el sentido que a veces un lead trumpet puede hacer un solo bastante bueno también, pero hay que Bienvenido. ir como equipo. Como equipo, Sí. eso es lo más importante de todo. O sea, eso, por eso nomás, no, pero yo nunca me dediqué exactamente a desarrollar la improvisación, aprenderme todas las escalas del mundo, y no, me metí más en el rollo del lead, porque es lo que me seduce. Me gusta mucho la pronunciación, qué es lo que hay que hacer aquí, aprender a marcar el camino. Esto articulémoslo así, así, sintámoslo acá, poner el vibrato justo cuando hay que poner el vibrato en tal parte, hacerlo liso acá,
Eso también es otra cosa que lleva un estudio bastante extenso. Sí. De hecho, es la pega del lead. Es el que da la tónica, el lenguaje. Sí. Es el conductor, es así de simple. No hay otra, sí, otra fórmula. Sí. Sí. Oye, aprovechando este pie que me queda así de perilla, con respecto a la improvisación, el día viernes a las 11 de la mañana tengo el gusto de poder entrevistar también a otra persona que el otro día hablábamos con el Víctor acerca de él, que es el Sergio Contreras. El Sergio Contreras ese día nos va a hacer una pequeña entrevista clase acerca de, lo llamamos, de la trompeta al jazz. Como sabemos, los que lo conocemos, él es un gran trompetista, pero que en su último tiempo ha dedicado a hacerse muchas cosas de jazz. Entonces, usted nos va a explicar un poquito su concepto y su forma de poder estudiar, para que los que quieran estar, el link hoy día en la noche sale, así que hay una forma de eso. Él sí. Es una gran persona, un gran trompetista. Él fue trompetista de los Andes Big Band, una orquesta que yo hice hace un tiempo atrás. Más encima. Ahí compartimos mucho y todo, y él tiene mucho que decir, toca muy lindo, él improvisa muy lindo. Desde ese tiempo ya se destacaba como muy buen improvisador. Tiene un sonido maravilloso, aparte y todo, lo quiero tantísimo. Muy buenos recuerdos de él. Sí, entonces eso, están todos invitados a participar, el que quiera, hoy el link va a estar publicado ya en la noche por Trompetistas de Chile. Lo otro importante, ahora quiero hacer un mini break para seguir mostrándote las muestras, o sea, leyéndote las muestras de cariño que te hacen llegar todas las personas. Por vía Facebook, Jorge Briones. Hola, profe, es el mejor de Chile, indudablemente. Jorginho, qué maravilla. Sí. Rodrigo Coligo Cifuentes, el trompetista de la Sinfónica. Gustavo nos apoyó cuando nos presentamos en Cuánto Vale el Show con un cuarteto de bronce. Gracias, maestro. Gracias a ti, Coligo. Saludos. Sí. El profe Javier Contreras. Saludos, Gustavo. Un gran placer verte y escucharte. Parte de tu exitosa carrera. Un abrazo. Has desenterrado recuerdos de la época del conservatorio. Muchas gracias por compartir. Gracias a ti. Sí. Cariño. Muy buenos recuerdos de ti. El profe Javier. También está José Antonio Tamblay. Un gran abrazo, querido Gustavo Boch. Mi querido José Antonio, un abrazo para ti, lo quiero tantísimo. Aquí está la Karina Valenzuela y la Pamela, de representantes de Stompic, si mal no lo recuerdo. Te mandan cariños. Sí, y Karina, cariños para ellos, que son grandes personas. Sí, exactamente. Baja. Ellas son Baja acá en Chile. Y sí. Marcos Andrés López Vélez, el gran maestro Gustavo. Gracias. Sí. Mira, por acá, yo por Zoom también tengo un saludo que lo he visto todo el rato que escribe, pero escribió mal, está con probablemente con el Zoom de su señora, se llama Cecilia. Y sé que me va a mirar, pero dice, un gran abrazo y qué interesante es tener este honor de escuchar a este grande, que cuente cuál es el secreto de llegar a ser un gran trompetista. Hey, no sé si lo viste, pero él es Cecilia. Yo no. ¿Cachai? Bueno, si te pudiera decir un secreto, es tener mucha pasión por lo que hace, ¿no? Mucha pasión, estar enamorado, pero enamorado a piso, así, ya, pero que te fuiste en el amor, así, ya perdido. Eso es lo que siento yo con la trompeta. Y ha sido toda la vida. No tengo ni un solo día que no haya sido así. Sí. Eso solamente. Qué bueno, es lo que has estado compartiendo todo el rato. El Memo Ille, saludo maestro Gustavo, un honor escuchar su entrevista. Yo lo conocí tocando en la fila de Joe. ¿Cachai? Ah, el Memo Ille, esta trompetista antofagasta, que ahora igual él por su lado está intentando promover esto mismo de generar redes de contacto entre todos los trompetistas chilenos, que somos muchos. Roberto Ramírez, saludos desde la Big Band Pichingal. Saludos, Roberto. Mira, y así van llegando cositas, y yo te voy leyendo para no para darte pausa, que tomes aire, y para ver la última patita que tenemos más o menos programa dentro de esto. Y bueno, aquí es donde viene la pregunta, para mí igual es importante. ¿Cuándo decidiste ser un músico popular y no un músico docto, entre comillas?
Mira, Diego, esto se fue como algo toqué, rasmillé algo en mi comentario, algo ahí. Eso se dio solo, porque en el conservatorio mi alma se iba solita a estaba en clase y después de clase me encerraba en salas diferentes a tocar mis temas de Minor Ferguson o de Louis Armstrong, qué sé yo. Y no, mi alma se iba sola para allá. No, nunca lo pensé realmente, yo voy a hacer este tipo de músico, este otro tipo de músico. Se dio solo. Se dio solo y una vez que llegué a la conclusión de que, gracias al maestro Pastor Gutiérrez, que me dijo que yo tenía condiciones para la música popular, eso fue un gran empujón para mí, porque realmente yo no sabía qué es lo que estaba haciendo ahí. Sabía que me gustaba la trompeta y nada más. Me dijo, Gustavito, usted tiene condiciones para esto. Si usted estudia, le puede ir bien. Entonces, dije, ah, ya, eso me definió de alguna forma. Cuando un buen maestro te da un consejo, certero, ¿sí? Te ayuda, te abre camino. Las palabras de mi maestro pastor me ayudaron. Y le empecé a poner un poquito más de ojo a la música popular y siguiendo sacando mis temas, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir, ojo, me gustaría hacer una salvedad. Esto no quiere decir de que lo malamente llamado, de que a veces el popular se piensa como que no tiene técnica, o que no tenía técnica, sino que sopla para adelante nomás. ¿Sí? Y eso está tan errado de la... Bueno, se fue dando solo. A tu pregunta, se fue dando solo. Porque una cosa a otra, al final llegué a la tele, me sentía más a gusto tocando jazz y en big band y cosas que tocando una pieza clásica. Pero hago la salvedad de que también un salto para mí en la trompeta, de todas maneras, con un gran maestro que es un gallo muy joven, pero tremendo, tú estarás de acuerdo conmigo, que él hasta el día de hoy es mi amigo y fue mi amigo. Llegaba, te puedo decir que él llegaba con él y otros amigos de él, eran gringos, llegaban a las 12, 1 de la mañana a mi departamento. Yo vivía, era soltero y vivía en las Torres San Borja y ahí llegaban estos gringos que estaban en la Filarmónica y que eran jóvenes, llegaban con una bolsa de cerveza. ¡Hola, compadre! ¡Te vinimos a ver! Entonces, porque yo vivía con un gringo que se llamaba Tad Wiman, con el que tuve aprendí mucho de él también, fue una gran influencia sobre mí. Él tocaba el trombón bajo en la Filarmónica. Estaba pero maravillosamente bien. Entonces, uno de los gringos que llegaba ahí era nada menos que John Schroeder. Sí, bueno. Y John Schroeder llegaba a mi departamento a hablar de trompeta, de esto, la cosa, y yo no te podría explicar todo lo que aprendí de John Schroeder. Ese era un hombre que estudiaba la trompeta. Oh, así que ha pegado, Gustavo. Dejemos que BTR haga lo suyo. Oh, dije la marca. Ya viene. Nos escuchamos lo último, Gustavo, porque te quedaste pegado. Ya. No, pero básicamente no, John Schroeder. Ah, ya. Entonces, lo de John Schroeder es que aprendí muchísimo de John Schroeder. Cuando llegaba a las 12, 1 de la mañana con una cerveza a mi departamento a hablar de música. No sabes lo que aprendí yo de ese hombre. Ese hombre era un monje de la trompeta. Y tocaba tan lindo su trompeta. Que las conversaciones entre nosotros dos y escucharlo tocar y tocar, fue un aprendizaje enorme también con él. De ahí yo también me pegué otro despegue, porque los gringos a mí me cuadraron mucho la forma de tocar la trompeta y todo. De los gringos lo que hay que rescatar mucho, 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 mucho es la disciplina. Absolutamente. Rígida, sí. Es rígida. Igual tuve la oportunidad de tener una clase con el John, y si bien ahora está un poquito más alejado de esto, él sigue tocando en iglesias y la clase que me hizo, uff,
¿Cómo toca ese hombre? Sí, es sorprendente, sorprendente. Es tremendo, es tremendo. Es Yo. tremendo, sí, es tremendo. Mira, y ahora ya pasando a otras partes. Anécdota. Hablábamos el otro día de cómo estudiaste los agudos y me comentabas las historias de Maynard versus Cat Anderson o lo que sucedía en la orquesta de Stan Kenton. Si lo puedes compartir con los chiquillos, que yo lo encontré así, uff, buenísima Bueno, anécdota. eso es, lo que pasa es que eso lo hablábamos nosotros en un contexto en que Silly Willy estará muy de acuerdo conmigo, también Víctor y todos los trompetistas que están, que tengo la alegría de que estén escuchando, de que los agudos en la trompeta son como un fisiculturista, o sea, a más músculo, más trabajo y todos van logrando un registro y todo. La trompeta, para la gente que no entiende, no es un instrumento que viene con un registro creado, como el piano, que puede sonar, ¿no es cierto?, hasta arriba. Esto lo va creando uno en base a musculatura. Entonces, cada trompetista tiene un tema y se ha formado sus agudos hacia arriba con mucho trabajo y esfuerzo. Y entonces, Maynard Ferguson, para poder tener el registro que tuvo, se estudió el arban en una octava alta. El arban es, para la gente que no entiende, es uno de los libros más importantes para los trompetistas, donde está la técnica y como el manual, por así decir, uno de los manuales más importantes para los trompetistas. Entonces se estudió el arban en una octava arriba y cuando consideró que ya estaba listo y podía tocar eso y otras cosas más, entonces fue a pedirle trabajo a un director de orquesta que era de las big band que estaban de moda en ese tiempo en Estados Unidos, que era la big band de Stan Kenton, que era como la big band de sociedad, la que tenía todas las pegas, etcétera, etcétera. Entonces estaba Stan Kenton ahí ensayando y Maynard entra al ensayo y toda la cosa. Stan Kenton mira hacia atrás, ¿qué viene? ¿Qué sé yo? Y le pregunta qué desea, hace para la orquesta. Y le dice, yo venía a pedir trabajo, porque entonces, y Stan Kenton, que era un hombre muy educado, que si yo le dice, mira, aquí tengo de los trompetistas más eficientes del país. Y entonces no, y no tenemos ninguna silla vacía, no tenemos posibilidades. Entonces ahí Maynard se la juega y le dice, sí, pero yo todo lo que está haciendo el primer trompeta de su orquesta, yo lo puedo hacer una octava alta. Y por supuesto se escucharon varias carcajadas, pues así. Entonces él se rió también y de ahí agarra el primer trompeta de la banda de Stan Kenton y le dice, no, 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 no. Le dice, déjalo que venga, pero en son de burlesco. O sea, porque él estaba tocando ya hasta un mi, más o menos, mi, un fa, ahí arriba. Entonces que llegara uno y tocara lo otro que está ahí arriba. Era imposible. Entonces, no, 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 déjalo que venga, así como se va a sentar aquí y va a dar la hora. Entonces, Stan Kenton le dice, el primer trompeta dice que vaya y se siente ahí. Entonces, fue, se sentó y tocó todo una octava arriba. ¿Cachai? Y ahí, por supuesto, quedó inmediatamente contratado. Contratado. Claro, y así entró a la Big Band de Stan Kenton y de ahí ya hay una canción que canta Maynard que dice, y Stan Kenton me hizo una estrella, dice, en la letra de esa canción. Stan Kenton, make me a star, dice. Y ahí empezó la carrera de Maynard Ferguson ya a hacerse famosillo y todo. Más o menos pareció lo que pasó conmigo y gracias a él, tuvimos el mismo golpe de suerte. Oh, un golpe de suerte. Bastante la diferencia. No, claro, pero la diferencia es que estamos al final del mundo donde nadie te conoce Sí, pues. versus donde todo pasa. Sí, pues, sí, claro, sí. Esa es la gran diferencia. Y acá estamos obligados a surgir dentro de nuestro medio. Exactamente. ¿Cuál es el rol que tú le otorgas a la autogestión y realización de propios proyectos en la música? Obviamente abordándolo desde lo que te pasó a ti con el proyecto antes Big Bang.
Mira, lo que pasa, Diego, es que en ese aspecto yo le doy mucho valor a lo que hacen ustedes, la generación joven de hoy. Y uno también, que yo todavía no entro en el bolón de los vejetes, todavía me quedan algunos cartuchos que quemar. Me he tenido que poner a la par con ustedes, es decir, aprender un poco de computación. Yo aquí hago mis arreglos ahora con el Cubase y todo, pero imagínate, yo que soy de la onda disco, ¿no? ¿Qué Cubase? ¿Qué cosa? Yo antes era con un papel y un lápiz, nomás. Entonces, bueno, me he tenido que poner a la par en varias cosas, y en eso yo a ustedes les saco el sombrero. Pero eso es también porque a veces en los mercados, la modernidad y todo va haciendo que los nichos de trabajo vayan cambiando. ¿Te fijas? Antes era un poco diferente, y en ese aspecto, pucha, ustedes han tenido un poquito más de mala suerte, porque yo, maestro, nunca he levantado el teléfono para pedir pega en mi vida. ¿Sabes lo que es eso? O sea, no he hecho una autogestión jamás. ¿Cachai? O sea, Qué suerte. entonces, yo les saco el sombrero a ustedes por eso, porque ahora no queda otra. ¿Te fijáis? Pero en mis tiempos la autogestión no, porque había tanto trabajo que te llamaban para tocar, obviamente que pudieras hacer el trabajo. Si era de los que podías hacerlo, te iban a llamar. Entonces a mí me llamaban para hacer los trabajos, iba, volvía, me volvían a llamar y así durante 38 años. Entonces, hoy día no hay ese nicho, se cambió, ese nicho ya no existe. La orquesta de televisión, las grabaciones de disco y todo, como que ya se hicieron, o sea, no. Entonces, hoy día no queda otra que hacer autogestión. Ahora, yendo a lo de Andes Big Band, tú me dices, pero eso fue autogestión. Sí, pero no partió siendo una autogestión, partió siendo de lo mismo que me pasó con la trompeta. Yo amaba tanto la trompeta y tanto la música de Maynard Ferguson que quise hacer una Big Band. ¿Te fijas? Quería tocar en Big Band. Entonces, como quería tocar en Big Band, y en una Big Band que yo ya había tocado, habían uno que otro problemillas, yo dije, me voy de esta Big Band y hago mi propia Big Band. Y por eso hice, pero nunca pensando en autogestión, yo voy a hacer mi Big Band y toda la cosa. No, jamás. Porque imagínate, le hubiera puesto mi nombre entonces, ¿ah? Como me decían que se tenía que llamar la Washington, pero yo nunca quise poner esos nombres. Entonces, le puse los Andes porque no era una como una autogestión, una de mi banda, mi cuestión, no. Era para que lo pasáramos bien y tocáramos todo. Es cierto que yo la dirigí al principio y todo, pero no. La idea era de estar feliz con la banda, ¿no? Entonces no cae en el concepto de autogestión. ¿Cachai? Por lo tanto, no te podría decir desde mi ventana qué es lo que opino, o sea, de la autogestión por mí, porque yo no la hago. Yo lo que hago es admirar la autogestión que tienen ustedes y creo que estamos en un momento en que hay que hacer autogestión, porque es lo más sano, producir cosas, hacer cosas donde no hay. Ustedes son una generación que viene muy capacitada en eso, con la misma computación, con que se han abierto más escuelas de arte. Tienes que considerar que cuando yo estudié era el conservatorio y nada más. No había una sola escuela. Lo único que existía era la Academia de guitarra de Alicia Puccio. Y eso sería. ¿Ah? Era una señora que enseñaba a guitarrear así como canciones chilenas y cosas así. Eso Ah, era. mira. Muy bonito, maravilloso lo que ella hacía. Sí. Pero hablamos de jazz, que alguien te va a enseñar esto, no había. Entonces, si tú no investigabas, si no ponías los discos transparentes, no había nada. Sin embargo, ustedes tienen muchos, o sea, diferentes institutos donde estudiar jazz, donde hacer esto. Entonces, vienen muy bien formados como para hacer autogestión. Tú mismo también sabes de sonido, estudiaste sonido. Entonces, sabes más cosas que la trompeta y que la música, no solo eso, estás preparado para más cosas. Y eso hay que aprovecharlo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la autogestión. Claro, de hecho, si uno lo lleva al análisis global, el tiempo de COVID
a todo al que se dedicaba a la música, no nos pudimos dedicar más a la música y nos vimos la necesidad de poder incursionar en otras áreas para poder generar lamentablemente la tan cochina plata para poder sobrevivir, porque yo creo que en este momento las aspiraciones de un músico no son mucho más allá de eso de estar tranquilo, ojalá sin deudas, pero estar tranquilo. Si el Sí. músico, uno cuando se dedica a la música, lo que aspira es a, uy, si me cae plata, bacán, que me alcance para sobrevivir, pulento, y Eso nos es bueno. aspiramos a más grandes cosas. Aparte de querer tener siempre una buena trompeta, una buena boquilla, y al final las Absolutamente. aspiraciones se vuelven materiales, pero para nosotros mismos, ¿cachai? Sí, claro, lo que uno necesita. Exactamente, son tus herramientas de trabajo, básicamente. Exactamente, sí. Sí. A todos nos gusta tener así. Dime. Bueno, y ahora una pregunta abierta. Si yo fuera a tomar clase hoy día, ¿qué me enseñarías? ¿De qué forma detectarías mis problemas? ¿Y cómo abordas enseñarle a un alumno? ¿Qué es lo que te apasiona? Ya, si tú vinieras a tomar clase, primero te hago obviamente tocar. Y veo que estás haciendo correcto y que no. He estudiado varias formas de tocar la trompeta, varias técnicas que te llevan a un mismo lugar. Entonces, te pregunto cuáles son tus ideales para tocar la trompeta, por no hacer fábrica de salchichas que todos toquen igual. Claro. Sí. Y preguntarte a dónde quieres llegar. Y en base a eso vamos tallando las clases y te voy enseñando. ¿Tú quieres hacer esto? Ya. Esto se hace estudiando técnica de esta forma, haciendo esto, con este ejercicio, toda la cosa. Y básicamente eso es lo que voy viendo. Veo tu conformación dental, cuál es. O sea, hay alumnos hasta que los mando a hacer incluso hasta natación, porque no tienen los pulmones tan desarrollados como uno necesitaría tenerlos. Entonces, y me hacen caso, han tomado clases de natación y después le empieza a cambiar la cosa, y etcétera, etcétera. Básicamente, me considero un buen entrenador de trompetista, o sea, ayudarle a lograr sus metas, no imponerle nada, sino que ayudarle a lograr sus metas. Pero yo me fijo desde la conformación, desde la lengua hasta el dedo gordo en el pie, tratando de que esa persona pueda lograr lo que quiere hacer. Fácil. Claro que detrás de eso me he tragado muchos métodos, no solo de música, sino que también de medicina, de un montón de cuestiones, o sea, para poder hacer eso, cómo trabajan los músculos, qué es lo que pasa, por qué no te está funcionando esto, por qué la respiración no funciona, etcétera, etcétera. Así, de esta forma, habla un maestro que quiere aportar a la vida de las personas y quiere demostrar que está comprometido con lo que está haciendo Y y canta. haciéndolo lo más fácil posible para el alumno. Qué bonito escuchar esto, o sea, ojalá todos los profesores entendieran esto, que el profesor trabaja en pos del alumno y ve que todos los alumnos no son iguales, no todos entienden igual. Hay que abordar cosas de diferentes formas, ocupar otro lenguaje para nuestros casos, que la lengua se coloque en otra parte, o no sé, tantas cosas, tantas aristas diferentes, que básicamente es lo que un profesor debe entender, creo yo. Gustavo está pegado, pero no importa, el discurso que dije fue bonito. Pero es básicamente eso, lo hablamos el día con el Víctor, exactamente lo mismo, o sea, no hay una fórmula secreta para decir, vamos a ser el mejor trompetista. Esto no existe. La mejor fórmula secreta está en conocer al alumno y conocer lo decía Gustavo, lo que quiere, hacia dónde quiere ir, qué quiere hacer. Gustavo se desconectó, debe haber muerto su batería en bola. A ver. Gabriel, tú estás hablando. No está, ¿cierto? No ¿Cómo? está, no está en la reunión. No. Ya. Para los que no conocen al Gabriel, Gabriel Díaz es uno de los colaboradores y trabajadores activos de Trompetistas de Chile. También está Felipe Peña, que es otro colaborador activo de Trompetistas de Chile. Veo a Diego Arenas, también trompetista, que está estudiando en España y ahora está en Chile.
al Ignacio Ferreira, que es un brutal de la trompeta que vive en Francia hace muchos años y es un capísimo. Somos, entre comillas, falta, somos cinco, somos siete, el equipo completo, falta el Daniel Sea y Hermes Quintanilla, dos tremendos trompetistas. El Gustavo no me ha hablado. Voy a preguntarle qué pasó. Me dan un segundo y ya vuelvo. Chili, tú que estás conectado, ¿podrías a lo mejor contarnos alguna anécdota con el profe Gustavo? Sí. Bueno, Gustavo, mira, lo principal de Gustavo es que es tremenda persona. Lo más importante es que eso yo quería decirle, bueno, pues si vuelve, él es la persona más amable que puede existir sobre el planeta Tierra. El solo hecho de verlo, ¿me escuchan o no? Te escuchamos todo. El hecho de por ejemplo, uno puede estar en, nosotros cuando estábamos ensayando o en cualquier lugar, y llegaba él, y él daba un abrazo así que nadie te daba, nunca, ni en tu vida te habían dado un abrazo así, ¿cómo estás? Era un abrazo así de oso, y que si tú estabas mal, te recomponía el día. Era así de simple, Gustavo, era, con un simple abrazo, te recomponía el día, y siempre amable, nunca una palabra. Subía de tono, podía estar la cagada al lado, disculpe las palabras, pero siempre él mantenía la calma, siempre fue. Yo creo que eso muy pocas personas pueden tenerlo, y tan amable que es, eso es que eso es lo más maravilloso que tiene Gustavo. Lo otro también, bueno, su disciplina, yo toqué muchos años con él en los Andes individual. Ahí nos íbamos turnando, de repente se cambiaba el equipo completo, a veces yo no estaba, volvíamos, íbamos. Don Manuel también tocó con nosotros. A veces éramos como ocho trompetas y se cambiaba el equipo completo. Porque éramos como una familia. Entonces, esa es la parte que. Lo otro que hacía Gustavo siempre que cuando teníamos conciertos. Antes del concierto nos hacía como una arenga, así teníamos que tomar de la mano y él era como una arenga, así decir que la pasemos bien, que nos entretengamos. Y era súper bonito porque siempre era antes de los conciertos de la Big Band. Y en esa época ensayamos como dos veces a la semana, creo, los miércoles y los sábados a veces. Y tocamos una vez en el Club Jazz, pero a veces tocamos hasta unas 10 o 12 veces en el año, de repente en distintos lugares. Y era repertorio muy, muy difícil. Pero ahí, los Andes Band eran una orquesta de músicos profesionales. O sea, era diferente a los Hamilton Big Band que yo hablaba otra vez, que era como de músico amateur. Pero eso es lo más destacable de Gustavo, que siempre fue y sigue siendo una persona de esas muy pocas, que hay muy pocas en el mundo. No sé si alguien más lo conoce, alguna otra faceta. Víctor Olivares, si quieres hablar algo del profe Gustavo. O sea, hola, ¿cómo estás primero? Y lo mismo que dice Chili, en realidad es así, o sea, Gustavo es uno de los trompetistas que tú puedes encontrarte en cualquier situación y cuando simplemente te saluda o te encuentra con él, aparece, ya se te compone toda la energía en el lugar donde estás. O sea, es una persona que, más allá de los méritos trompetísticos que tiene, que son obvios y que están ahí para siempre, él es un señor de la trompeta, así lo afino yo. Él es una persona que desde que entra ya la energía se siente. Y es como dice el Chiri, efectivamente, eso que él cuando te saluda, si te da un abrazo, es un abrazo así que tú sentís de verdad que hay una energía así que te deja, pero ahí, listo. Y efectivamente, yo también tuve la suerte de tocar con el Chiri ahí en los Andes. Yo fui a reemplazar a Sergio Contreras cuando él se fue a España. Y alcancé a tocar con Manuel, con Pepe, con Gustavo y con Toño en esa fila.
Y sí, efectivamente, el repertorio era complicado, pero Gustavo siempre tenía la palabra, siempre ha tenido la palabra, así como para sacarte la presión de encima. Es una persona que, por eso, o sea, encuentro toda la razón lo que dice Chili. Tú puedes estar así un arreglo muy difícil y todo, y él te deja así, es como, equilibra toda la energía. Es una persona que, yo no conozco otro trompetista así, y músico así tampoco en realidad. Creo que de verdad tiene mucha razón en eso que dice Cristian, es único. Y eso no tiene que ver con que toca o que no toca, sino que como persona es único. Es eso, se hace querer de una forma súper natural. Eso es lo que llama mucho la atención. Porque tú también lo ves así todo tierno y todo, pero tiene un sentido del humor que también es maravilloso. Es muy bueno con la talla, es una persona súper alegre. Uno lo puede ver así como medio serio, de repente, no, olvídate, yo tuve la suerte de ir a tomar clases con él todos los días viernes, él me dijo, ven, yo todas las clases, listo, no me hice ni a rogar, no lo pensé ni siquiera, no alcanzó a terminar la oración y ya estaba en su departamento tomando clases. Él es una persona que te entrega mucho, o sea, él entrega mucho, 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 más allá de los conocimientos musicales. Yo por eso se lo dije al principio, antes que esto empezara la entrevista formal, yo aprendí mucho con él, cosas que no tienen que ver con la música incluso, formas de ver la vida y de solucionar ciertas cosas. Él es un maestro, así es la definición. Qué bonito. Ese también es uno de nuestros objetivos, o sea, también reconocer a nuestros maestros, a nuestras personas grandes, claro, y instrumentos. Mira, y Gabriel, él al principio también lo dijo, él tocó con muchas personas, él tocó con don Gilberto Piña, que es un excelente trompetista, que uno puede escuchar muchas grabaciones donde le aparece, y una de las palabras que yo aprendí con gusto, y que se la dije a Diego también en un momento, es respeto. Yo con Gustavo aprendí eso, respeto, y aplicándolo a todo, o sea, desde la música, desde lo que tú haces, y con las personas que lo haces. Gustavo, una persona que a mí me dejó súper clara esa palabra, o sea, de verdad, él aprendió y tuvo la suerte de tocar con esas tremendas personas. Yo también encuentro que soy un privilegiado de haber estado en esa fila con Cristian, que es un tremendo trompetista también y profesor, con Gustavo, Manuel, Toño y Pepe, y tengo la fortuna de seguir tocando con Manuel Muñoz, que ojalá lo puedan entrevistar en algún momento, tengan la suerte de hablar con él, porque ahí hay historia de la música. Es un hombre que tiene muchas grabaciones. Se los dejo ahí encargado. Sí, así escuchándolo vos, Buche, bueno, voy a resumir un poquito. Parece que al Gustavo se la hizo la compañía que empieza con V y termina con TR. Se la hizo. Está intentando resolver desde el teléfono. Y si no, lo voy a poner cara de palo en altavoz nomás, sí, y lo vamos a escuchar todo. Sí. Oye, una cosita. Quería decir una cosa respecto al Willy Marambio. Yeah. Yo cuando lo que estaba diciendo Víctor, yo cuando llegué a Santiago empecé a tocar en un lugar nocturno que daba Santa Rosa, una avenida, era un sucucho, pero en los bajos fondos, y había un trompetista que se llamaba Lucín, que él tocaba con placas, se sacaba la placa y tocaba con placas, era sí. Ya, pues el tema es que una noche me dicen, oye, hay un trompetista famoso ahí comiendo. Yo no tenía idea quién era. Y yo también, pues yo tocaba, como me tocaba, me gustaba tocar agudo, tocaba todas las cumbias, las tocaba en la segunda y tercera octava. Y métale, y le decía, ya, y me decía, sí, era divertido, se sacaba la placa, la tenía al lado para tocar más. No sé qué hacer. Bueno, el tema es que cuando terminó, a las 6 de la mañana, una cuestión así, el sale el trompetista, porque yo era chiquitito así, yo no lo conocía, no tenía idea quién era. Después con el tiempo sube que era el Willy Marambio. Y era como el porte mío, que entonces chico, él era también pequeñito. Y me dicen, oye, es el trompetista que quiere hablar contigo. Ah, no, será. Y me miró así y me dijo estas palabras nomás. Me dijo, toca súper bien, me dijo, ya vas, la vida te va, y me dijo, la vida te va a enseñar a medirte. Y después, en el tiempo, supe que era Willy Marambio.
porque tenía ese bigotito así como negrito para el lado y andaba súper elegante. Así, esa es la talla con... Willy Marambio es como la versión chilena de Harry James. Sí. Es lo más cercano, sí. Sí, y hay muchas grabaciones de él en YouTube. ¿Qué cantidad de grabaciones? Pero ojo, que esas que están ahí, que son de las versiones que hay ya cuando grabó en Perú y todo eso, es cuando venía de bajada, fíjate. Cuando no es su mejor momento. Mira, hay unas anécdotas de Willy Marambio tocando en ahí cuando el Orfeón iba a hacer el cambio de guardia. Willy Marambio, en la retreta del Orfeón, el tipo venía, entre la gente sacaba la trompeta y le hacía el solo a los pacos. Disculpen la palabra. Él le interrumpía la retreta y tocaba él. Entonces ya los otros ya iban preparados. Ahí que en el momento solo se iba a meter este tipo. Tenía una personalidad así, pero avasalladora. Hay ¿cómo se llama? Carmelo Busto contaba muchas leyendas de él, que tocaba, creo que tocaba en el canal de Venecia, con los bambalí, a veces los tubos. Tocaba en el canal de Venecia, sí. O la forma de estudiar, que él se iba a estudiar a la playa, y buscaba una sonoridad así, como tocándole al mar, un montón de cosas que don Carmelo me contaba también. Ahí volvió Gustavo. Sí, muchas gracias por acompañar, compañero, de verdad, sí, bacán. Gustavo tuvo un pequeño problema, pero ahora está con nosotros. Gustavo. ¿Puedo decir lo que dije, Carlos, no? Ya, dilo Chile, a ver. Ya, ¿estás ahí, Gustavo? ¿Me escuchas? Estoy, querido, sí, aquí estoy. Sí, mira, lo que pasa es que ahí estábamos hablando que yo lo que más recuerdo de ti es que desde el momento que te conocí fue ese abrazo que tú siempre das a toda la gente, que puede llegar con un día malo o estar triste, cualquier cosa, pero un abrazo tuyo te reconforta para todo un año. Muchas gracias. Y eso era súper importante para nosotros como equipo y como grupo que tocábamos siempre. Ese abrazo yo todavía lo siento. Ya siempre no se van a olvidar nunca, y lo más importante para nosotros fue que siempre fuiste un líder y una persona maravillosa en ese sentido, que nos daba esa paz y tranquilidad para tocar, y esa unión, y esa seguridad. En lo personal, yo tengo muchos recuerdos cuando yo era chico, y entonces tenía que tocar algún solo, y yo empezaba a tocar y tú te ponías al lado mío, me ponías a hablar, dale, sí, vas bien, me ponías a hablar acá. Era como Dios que me estaba hablando. Así que me sentía súper bien, y siempre el apoyo para todo el mundo de tu parte. Lo otro que les contaba a ellos, que la parte de que cuando, antes de salir, siempre hacías esa reunión que nos tomábamos de las manos. Ah, sí, me acuerdo. Y dábamos buenos deseos para el concierto. Sí, me acuerdo. Fueron experiencias maravillosas que cambiaban toda la perspectiva de estar ahí en ese grupo. Lo otro que, como con Pinches, que cuántas veces no nos encontramos en la fuente suiza, comiendo empanada y completo. Se perdió, parece, ¿no? Se fue de nuevo. Calla. Bueno, eso es. Pero logro escuchar lo que dijiste y qué bonito, o sea. Y de verdad, ver cómo... Igual la entrevista para mí ya estaba casi terminada, quería que hiciéramos un par de cositas más, pero si sigue teniendo problemas, vamos a cortar por lo sano. En realidad, ha demostrado ser un gran formador. Ahí volvió, ¿cachai? Ahí volvió. Igual yo quiero compartir esto contigo, Gustavo, porque mi pregunta, la última pregunta que yo tenía anotada antes de, era... ¿Qué significa para ti ser uno de los formadores más grandes de trompetistas de Chile en estos momentos? ¿Cachai? Y aprieta el micrófono, está apagado tu micrófono, y no sé si puedes responder. Ahora sí. Sí, bacán. Bueno, para mí claramente no puedo decir otra cosa que un privilegio. Simplemente un privilegio, y lo hago con mucho amor. Amo a todos mis alumnos, igual que a mis ex compañeros, como Chile y todo, que es tremendo. Es un privilegio nomás. Yo creo que cuando uno hace el amor con trabajo, el trabajo con amor.
Claro, cuando uno estamos con trabajo, se nota, pero al revés también, pero al revés también. Cuando uno hace trabajo con también se nota. Claro, yo creo que eso nomás, no hay que ponerle más. Sí, y mira, yo insisto, o sea, para mí es un tremendo gusto escuchar al Chiri, al Víctor, a todos, al profe Juan Carlos, a todos los que estamos aquí agradeciéndote y mostrando nuestro afecto y cariño hacia ti como persona, sí, como que es súper importante la persona más allá de ser el músico. El músico, mucho, el músico puede estar, pero si eres una persona así rica, que te entrega mucho, creo que vale mucho más que un buen músico. Entonces, de verdad, súper agradecidos en este momento. Yo tengo una pregunta más que hacerte con respecto a la entrevista, y de ahí me gustaría dejar abierto el espacio para ver si alguien quiere hablar, quiere agradecer, no sé, te lo cuento. Mi última pregunta es, así nosotros con todo lo que te he visto, lo que te conté acerca de nuestra futura Asociación de Trompetistas de Chile, ¿qué podrías decirnos tú? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Incentivar a que pertenezcan? No sé, cuéntanos un poquito, si realmente te gusta la idea, ¿te gusta esta idea de que podamos reunirnos, vernos las caras? Cuéntanos un poquito. Sí, maravilloso, es una idea, pero tremenda. O sea, cuenten con todo mi respaldo al respecto. O sea, es maravilloso. Siempre, uno de mis sueños ha sido siempre que nos juntemos, pero una tremenda cantidad de trompetistas a compartir, a tocar, hacer labores incluso entretenidas, un campamento de trompetistas, si alguna vez digo yo, ¿ah? Ahí alrededor de un lago así con unas 10 cabañas y 100 trompetistas, no sé. Lo encuentro maravilloso para compartir, para que todos logren sus sueños. Lo encuentro fantástico. Es una idea muy moderna y que está muy en boga hoy en día, el hecho de compartir para ser cada vez mejor, vivir la música, vivir la trompeta, que la trompeta es un sistema de vida como el jazz. Tal cual, sí. Tal cual, yo creo que todos los que podemos, tenemos la opción de vivir de esto, consideramos al instrumento y a la música como algo casi como religioso para nosotros. Uno parece entregando la palabra de una religión, pero en realidad es eso. Sí, es casi como una religión. Mira, los últimos saluditos que te han dejado. No sé si conoces a Roberto Bosch. Me suena. Te tiro puras flores. Claro. Te tiro puras flores. Nicolás Olivares dice, soportar la silla eléctrica. Y se ríe. La tortura, trompetista. Y bueno, lo que decía Gabriel por medio de Zoom, si alguien quiere compartir alguna anécdota y tirar buena onda al Gustavo, este es el momento. No sé si alguien quiere. O si no, Gustavo, que se va afuera. Estaba hablando Víctor Gutiérrez. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Te habla Víctor Gutiérrez de Valparaíso, ¿cómo estás? Pero por favor, maestro, qué gusto verte. Sabes que te quiero. Oye, hijo de mi profe, maravilloso. Pucha, para mí un placer escucharte, en realidad. Me alegro que hayan estos chicos, ¿cómo se llama?, hecho esta gran entrevista a tu persona. Yo creo que te lo mereces. Gracias. Eres un gran profesor, un gran amigo. Tú sabes que todos los trompetas de Chile te queremos, como decía Víctor y Cristian. En realidad ese abrazo se siente cuando uno llega a tu casa y nos comparte un café. Y lo primero que ofrece es un café, cafecito, y te fumas un cigarro, y echamos la talla, y primero cómo está la familia, cómo está tu señora, cómo está tu hijo, toda la parte familiar, de cariño, y de ahí venía la clase. Así que yo quiero ser bien, en realidad todos quieren, quizás alguien más quiere saludarte, así que voy a ser bien breve. Tú sabes que te estimo mucho, te quiero, porque, bueno, tenemos una relación por mi padre, que fue tu maestro. Sí. Así que para mí un placer, ¿cómo se llama?, saludarte esta vez, y bueno, siempre estamos en contacto, así que te mando un abrazo grande, un beso, un abrazo grande de oso, es que te quiero mucho. Yo también, gracias Víctor, un beso para ti, te quiero mucho, tremendo Víctor. Que estés bien. Tú también, gracias Víctor, muchas gracias. Gracias Víctor, muchas gracias. Hola chicos, ¿me escuchan a mí?
profe Juan Carlos. Pero qué maravilla. Oye, he disfrutado cada una de las entrevistas que han hecho estos cabros nuevos que son, pero tremendos. Y por supuesto esta entrevista es especial, pues invitado a ver una persona maravillosa, que para qué vamos a andar con rodeos. No, igual que tú. Ustedes saben lo creyente que soy yo, y yo creo que Dios me puso a Gustavo desde el principio como compañero en esto de la trompeta, y ha sido pero genial. Yo lo único que quiero reivindicar la tallita que contó al principio. He contado mil veces esa anécdota, porque era la época más estúpida de mi vida, en el sentido de que yo era un cabrón, un loro, que me creía el cuento, y cuando Gustavo llegó, yo era bastante, como, no sé, como decirlo así, miradores menos a lo mejor de la gente, pero como loro, era más o menos orgulloso. Ah, mire. ¡Qué divertido! Sí, yo no cuelgo otra foto de otro trompetista solo, porque ahí está mi hermano. Oye, bueno, yo me recuerdo muy bien ese día que estaba yo preparando el acto cívico junto a Ariel Neuhauser, que también lo mencionó Gustavo, tocaba la batería y yo tocaba la trompeta, y Alejandro Lechnik tocaba el piano. Era puro matado nomás. Y entonces tocamos una cosa muy bonita, así, creo que era como un bossa nova, ¿no? Pero antes de tocar, yo vi entrar a Gustavo y escuché una trompeta en el patio abajo del colegio. Y dije, ¿qué onda una trompeta? Y al tiro llegaron otros amigos, colegas de esa época, compañeros como Miguel Zárate, Juan Kodech, y decime, oye, llegó un compadre que toca la trompeta increíble. Así, yo, oh, ¿qué onda? Me llegó a competencia, madre. La cosa es que lo veo llegar y llega con esa con una frazada, ¿cachai? Con un hilo así que parecía como era la trompeta de mandolino. Y yo así, casi como que me ofendí. ¿Y te acuerdas la trompeta que ella tenía, Gustavo? Era la Monkey alemana que había llegado al conservatorio, y yo como era el niñito de estrella de esa época, me la pasaron a cargo. Entonces yo voy a abrir la trompeta, y Gustavo llegó ahí al lado así con cara como, a ver. Y yo, a ver, córrete un poquito para allá. Y la abrí, y era de maravillosa la trompeta. Entonces, oh, ¿la puedo tocar? No, le dije yo. Después te la muestro. Y se la cerré así como. Se creyó. O casi me dice, sale aquí, flight, que se has imaginado. No, fue un momento muy divertido, porque yo, vuelvo a decir, yo fui muy estúpido, porque no sabía valorar a la gente por lo que era en esa época. Estábamos hablando, yo tenía 15, 16 años. Entonces, luego de tocar y de conocer a Gustavo, y después nos hicimos amigos, así de los hermanos, yo creo que nos faltó hacer eso de cortarnos aquí, no vaya a ser hermanos de sangre. Pero hemos vivido tantas cosas lindas, y realmente no me arrepiento de haber cambiado así totalmente mi manera de ser cuando Gustavo apareció, porque era una persona súper especial, tremendo trompetista, y le agradezco a Dios por estar en mi gobierno. Muchas gracias, lo mismo digo yo, Juan Carlos, de ti, que eres maravilloso. Muchas gracias, ya lo sabes. Gracias, profe Juan Carlos, muchas gracias. Su amistad se nota mucho. Por Facebook, Miguel Mena, es un privilegio de escuchar al maestro Boch con sabiduría y respeto cuando habla de las personas y la gratitud que tiene de sus maestros y con todo lo que ha compartido Trill. Brígidos. Okay. Un Boch, tal Fernando Boch. Dice, grande mi padre. Oh. Grande, Fernán. Jesús Pipo Ramírez, abrazos para don Gustavo.
Sergio, de ahí, Sergio Contreras dice: tremendo Gustavo, no lo veo desde hace 20 años, desde que me fui a España. Músico inspirador, grandes consejos, mucha admiración. Muchas gracias para ti también. Gracias. Sí, Brigio, si te das cuenta, ha hecho un, ha sembrado mucho y ahora estás viendo los frutos. Realmente importante ver eso. No sé si alguien más de Zoom quiere saludar al profe. Como para ir cerrando. Me van a hacer sonrojar, ya está bueno. Bueno, de partida sí, agradecer mucho, profe Gustavo. Maestro Gustavo, es increíble todo lo que nos has compartido, enseñado, mostrado, y hacer entender la humildad de las personas, que es un don esa cuestión. No todos lo tienen, la verdad, las cosas. No todos lo tienen. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Como trompetistas de Chile, de verdad, los dejamos cordialmente invitados a participar el día viernes a las 11 de la mañana. Tenemos el tremendo gusto de tener al gran trompetista chileno radicado en España, Sergio Contreras, que nos hablará un poquito de la trompeta al jazz. Así que están todos cordialmente invitados. Sí. Eso, así que muchas gracias por participar y estar presente en esta entrevista del gran. Si pueden abrir su micrófono y darle un aplauso al profe Gustavo, que de verdad se lo merece. Y muchas gracias a cada uno. De verdad. Gracias, profe. Y nos vemos, eso, nos vemos el día viernes a las 11 de la mañana. Chao, chicos.